¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Con mucho frío, aquí estamos en el Autódromo de la Capital Federal, donde se va a disputar para ustedes la octava prueba del Campeonato de Turismo de Carretera 1992. Como siempre, muchísimo público, realmente es admirable que con este frío, con este viento, haya tanta gente que haya llegado aquí al autódromo. Nosotros llegamos con nuestro Renault 21, luego de haber hecho parte de la transmisión por Radio Rivadavia, ahora estamos dispuestos a brindarles a ustedes todo el espectáculo, todo lo que usted pueda apreciar de importante en las tres series que se realizaron, que usted va a ver ahora, y luego en la final, además de los 147 que, como de costumbre, realizan un excelente espectáculo. Pero tenemos aquí algo especial. Usted recuerda, en la última carrera, un hecho dramático. En un momento determinado, un automóvil se prende fuego, sus pilotos, piloto y acompañante, no bajan en primera instancia, la expectativa, el aliento que se corta, y entonces, vamos a ver, señor director, por favor, ¿qué pasaba en aquel momento? De la olla. Ahí están exactamente cuando también se va fuera otra máquina. El auto de Puglia está fuera de carrera. Y un auto que me parece que se prendió fuego, o por lo menos hubo... Sí, se prendió fuego. Se está prendiendo fuego el auto de Carlitos. Ahí bajate, Carlitos, por favor. Vos y tu acompañante están en el medio de la pista. Es muy peligroso. Ahí se bajó Carlitos. A ver si puede ser que baje. Ahí está, ahí está el acompañante. Correcto, ahí bajaron. Sí, bajaron los dos sin problemas. Está muy mal puesto el auto, ¿eh? Es un peligro cómo está el auto ahí. Ojalá lo puedan sacar rápido porque para colmo está en un sector de tránsito obligado por los pilotos. Ahí están tratando de apagarlo, todavía no consiguen en su totalidad. Es difícil poder apagarlo totalmente. El auto que sigue prendiéndose fuego, ahí llega otro, otro matafuegos. Está toda la parte de adelante prendida fuego del auto. Vamos a ver si pueden concretar. Muy bien, usted veía el momento dramático, recordaba lo que había sucedido. Este señor que tengo a mi lado era el piloto de ese automóvil. Y quiero que, primero que usted lo conozca y después que él le cuente de qué manera vivió esta circunstancia. ¿Qué tal, Cacho? Buen día. Bueno, mira, realmente de agradable no tiene mucho, ¿viste? Pero realmente fue una experiencia muy importante porque el auto se prendió fuego prácticamente cuando sacaba la tercera, colocaba la cuarta en la recta, o sea, después de la curva 1, en la recta más larga del autódromo de Balcarce y bueno... en un momento lo lógico era frenar, pero venía bastante bien acomodado en el pelotón y si frenaba ahí era un lugar muy estrecho del circuito y seguramente que íbamos a ocasionar un accidente peor, así que preferí seguir hasta pasar el puente para poder parar el auto. Cuando logramos eso, evidentemente quise frenar y ya se habían quemado los caños de freno de las ruedas delanteras y el auto se quedó sin freno, así que bueno, apunté para el lado que estaban los bomberos y ya se veía muy poco dentro del auto porque el humo así me lo tapaba y bueno, intenté llevarlo lo más derecho y lo más cerca posible de la cuerda como para esperar que pare y poderme bajar. Tu acompañante no quiere correr más, ¿no? No, mira, realmente considero que los dos nos asustamos mucho y por supuesto Andy tiene su familia, tiene gente que le debe mucho y bueno, lo han aconsejado creo que bien y bueno, creo que después de una experiencia como esa cualquiera tiene derecho a renunciar a todo esto, ¿no? Bueno, como le quiera llamar, el hombre que volvió de la muerte, el hombre de fuego, aquí está, sano, sin problemas, Carlitos Sáiz, y dispuesto a correr la próxima carrera porque en esta no pudo ser. Sí, mira, realmente vinimos a probar el viernes, dimos unas vueltas, el auto andaba bastante, bastante bien y ayer se bajó un poco la presión de aceite y bueno, preferí guardarlo porque tengo un solo motor y quiero ir a la próxima. Gracias, Carlitos, muy amable. Me acerco aquí, está Jorge Martínez Boero, un hombre que fue historia muy cercana del automovilismo deportivo. Usted se acuerda, fue campeón del TC, cumplió una gran tarea dentro de este automovilismo deportivo, nos está acompañando aquí también. ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, Cacho, muy contento de estar junto a vos. Hace tantos años que te conozco, pero cada vez que te veo me emociono un poco porque me traes muchos y gratos recuerdos. ¿Gratos o ingratos? De todo, no, un poco. No, gratos, gratos. Yo el automovilismo me ha dejado muchos y muy gratos recuerdos. Y ahora hay un circuito en Bolívar que dentro de poquito se va a inaugurar. Bueno, exactamente. Se está trabajando muchísimo gracias al intendente, el doctor Juan Carlos Reino, al director de Obras Públicas, el doctor Berezi Artúa, al gallego Carvajo y a la gente de la comisión que está trabajando intensamente
y pensamos que en 3 meses lo vamos a tener listo. Magnífico, Jorge, muchas gracias. ¿Eh? No, al contrario, Cachito, y un cariño grande a toda la gente del automovilismo del país. Muy bien, y aquí le vamos a presentar a todos ustedes. Fíjese qué detalle, fíjese qué trabajo. Mire, aquí tiene el motor. Vamos a sacar la tapa del motor. Está todo hecho en escala. Mire, mire qué trabajo, qué perfección. Y si podemos marcar, si podemos tomar también la parte interna del vehículo, fíjese, no, sin sacarlo nomás. Allí está, mire, mire lo que es la parte interna del vehículo, los tacómetros, los relojes, el volante. Ahí sacamos la parte, para que usted la vea con más claridad. Fíjese qué trabajo, ahí está, un trabajo realmente admirable. ¿Cómo es su nombre? Faustino Bermejo. ¿Y usted ha hecho todo este trabajo? Sí, me llevó 2 años de trabajo, más o menos. Bueno, una maravilla realmente. Estoy haciendo un Chevrolet y estoy haciendo un Dodge, pero siempre de la época de antes. ¿Sabe que falta nada más que arranque el motor? Sí. Le agradezco mucho que lo haya traído por aquí, Muy amable, ustedes están apreciando. En un instante ahí están los 147 que van a comenzar su carrera. Eduardo nos va a contar y luego, en un ratito, Rubén Daray les va a mostrar a ustedes el circuito donde se corre aquí en el autódromo, los radios de curva y todos los detalles. Eduardo, te escucho con la largada de los 147. Exactamente, categoría que ya ha cumplido la vuelta previa, que ayer cumplió también su prueba clasificatoria. Larga en el primer lugar Daniel Diegues, ayer realizó 2 minutos 11 segundos 37 centésimas. En el segundo lugar va a largar hoy Jorge Esclipa, en el tercero Fernando Quinteros. Para que usted tenga idea, en el costado izquierdo, de hecho, su televisor, el auto oscuro de Daniel Diegues, sobre el costado derecho, el auto de Jorge Esclipa. Después, en la segunda fila, decía Fernando Quinteros con Jorge Cervini. En la tercera, Walter Friol y Gabriel Pupio. En la cuarta línea, Héctor González, Daniel Sapia. Posteriormente, Víctor Amato y Juan Carlos Luis. Ricardo Berrini y José Beraldi. José Ramojeda y Sergio Bertich. Ricardo Nievas, Enrique Spampinato, Germán Corti, Ealdo Recal, que clasificó pero que no corre en el día de hoy. Y en la última línea, el auto de Luis Dobao. Categoría esta que va a cumplir un nuevo compromiso, el quinto de la temporada 92, en un campeonato que tiene puntero a Fernando Quinteros con 60 unidades, a Esclipa con 39 y a González con 35. Cuando ahora sí se va a alargar la carrera de 147, van a despejar la pista, van a hacer 12 vueltas al circuito número 12, el mismo circuito que transita el turismo carretera. Los 147 están empleando, por lo menos en clasificación, 2 minutos 11 segundos, 2 minutos 12 segundos a lo sumo para estas vueltas, por lo menos aquellos pilotos que están peleando la punta, contra el minuto 52, minuto 53, que suelen hacer los autos de turismo carretera. Ahí está conformada la grilla, va a comenzar a despejarse la misma y se va a poner en marcha el quinto compromiso de la temporada 92. Una categoría que va y va muy bien, se va a poner el semáforo rojo, se puso en marcha, largaron los 147, busca el medio de la pista Esclipa, el primer lugar para Daniel Diegues, que ayer realizara el primer tiempo clasificatorio. Y ahí vienen prácticamente en una línea para buscar la entrada en la S del Ciervo. Viene también muy bien el auto de Fernando Quinteros. Dobla primero Diegues, segundo Esclipa, tercero Quinteros. Con curva a la derecha, ahora con curva a la izquierda. En lo que es la salida de la S del Ciervo y la recta larga que los va a depositar a los 147 en el curvón de Saloto. Ahí vienen muy apretaditos todo el pelotón. Hay 18 autos, un buen parque automotor acá en el Autódromo de Buenos Aires. Diegues que parece querer escaparse, Esclipa segundo. En el tercer lugar, el auto de Fernando Quinteros. Un auto que se pone a la par de Fernando Quinteros, que quiere el tercer lugar. Los dos primeros que ahí se van en cámara, se van en un primer plano ya transitando el curvón de Saloto. Se va ahora primero Esclipa porque por el pasto Daniel Diegues perdió el control de su vehículo muy rápido. Acaso goma fría o como quiera llamarla. Diegues pierde la primera ubicación, ahora el primero se Esclipa. El segundo lugar es para Fernando Quinteros, que viene muy apretadito. Ya vamos a ir con la clasificación, el tiempo de vuelta, la diferencia entre cada uno de los pilotos, salvo Diegues. El resto está transitando sin mayores inconvenientes el sector del curvón de Saloto. Vamos a tratar de seguirlo ya en la recta opuesta. Hay 5 autos muy apretaditos. El que sobresale se Esclipa, pero le van a ganar la succión. Ahí vienen para ganarle la succión. Ya pierde la ubicación. Ya van a entrar en el frenaje de la chicana de Ascari. El primer lugar, me parece, está bastante recortada por la luz, pero me da la impresión que es el auto de Fernando Quinteros. Están frenando y ya van a entrar en la chicana de Ascari. Dobla Quinteros, dobla el resto del pelotón. Ya ahora con curva hacia la izquierda van a buscar la recta
la recta que los va a depositar en el frenaje de la horquilla. Ya cumplieron los 147 todos los pilotos, a excepción de Daniel Dídez, que viene muy retrasado esta parte del circuito. Cuando veíamos ahí la prucha por la punta, cuando van a buscar la parte del frenaje, vienen bien. Vienen por lo menos hasta ahora sin molestarse, tratando de buscar la posibilidad y el agujero. Primer lugar para Fernando Quintero, el segundo para Jorge Servini. Transitan la zona de horquilla, aceleran los dos primeros. Ahí está, usted vio cómo se puso derechito, cómo se levantó la trompa, aceleró Quinteros, segundo Servini, pasa el resto del pelotón, ya vamos a estar clasificando muy apretaditos y muy parejo. Buen espectáculo hasta ahora de los 147, que ahí pasan cumpliendo la primera vuelta, primero Quintero, segundo Servini a 26 centésimas, tercero Sapia a 83 centésimas, cuarto Walter Friol a 1.03, quinto González a 1.29, sexto Esclipa, séptimo Amato, octavo Luis, noveno lugar para Berrina, décimo lugar para Pupio en 3 segundos y medio los 10 primeros vehículos, mientras que décimo segundo en la décima primera se ubica Ramos Gida y décimo segundo Germán Corti. Apretadito ahí viene el primero Quinteros, el segundo, repito, que José Servini, el tercero Sapia, el cuarto era Friol, ahora ya no es más Friol, lo van a buscar por afuera, uno por afuera, otro por adentro, ahora cambia la punta de la carrera, está primero ubicado ahora Jorge Servini transitando el sector de Saloto, que se quiere escapar, mientras que en una línea allá viene el resto de la gente con Quinteros en el segundo puesto, van a estar saliendo de Saloto, tiene un muy buen auto Jorge Servini, auto número 10 que prepara Pablo Materi, el hombre es de San Justo y ya tiene la punta de la carrera, ha perdido posiciones este hombre que viene girando ahí por afuera y viene transitando todo el pelotón. Qué apretado que está, cada vez más apretadito, no hay nada, absolutamente nada definido, vuelta y media que está cumpliendo la categoría y ahí vienen los otros dos, tercero y cuarto, que se le van a poner en una línea y que ya los vienen a superar en estos precisos momentos cuando van a llegar al frenaje de la chicana de Ascari. Ha cambiado la punta, estamos tratando de individualizar los autos porque el contraluz realmente nos complica bastante ver qué auto es quien viene primero y quién viene segundo. Concretamente ha cambiado la punta nuevamente, ahí está doblando todo el pelotón, muy apretado, todos los autos en cámara. Ahí viene uno de los vehículos, también uno de los vehículos retrasados, auto número 7, correspondiente a Guillermo Pesqueira, y van a venir a cumplir la segunda vuelta con cambios en la punta, permanentes cambios en la punta. Ahí viene primero, vamos a ver si es el auto, lo van a buscar por adentro, ahí pasa el auto puntero, auto de Héctor González, que había agarrado la punta, seguido de Esclipa, tirando juntos, lo superaron en el frenaje de la chicana de Ascari al resto de la gente. Ahí viene Héctor González para la segunda vuelta, va a entrar en la recta principal, salieron de la horquilla, ya pasaron todos, están pasando los 4, los 5, los 6 primeros, segunda vuelta de las 12 que tiene esta final de 147, ya la han cumplido, siguen saliendo de la horquilla, siguen acelerando, González el primero, una vuelta de 2:12:47, rápida vuelta para González, ahora cambia la punta porque el primero es Esclipa, le ganó la succión en la entrada del S de Ciervo, primero Esclipa, segundo lugar para González, tercero Servini, cuarto Quinteros, quinto Friol, sexto Amato, séptimo Luis, el octavo lugar para Berrina, Esclipa adelante nuevamente, González segundo, el tercero Servini que se quiere venir para adelante, el cuarto Quinteros también y el quinto, allá viene Walter Friol, está tratando de espiar, vamos a ver si González ahora se va por afuera, le va a tratar de ganar la succión por el medio de la pista, Esclipa va a entrar en el curvón de Saloto, auto número 2, color blanco, Jorge Esclipa segundo en el campeonato, lo sigue Héctor González que punteó un ratito y perdió la primera colocación cuando iban a cumplir la segunda vuelta, cuando cumplieron mejor dicho la segunda vuelta e iban a iniciar el recorrido de la S del Ciervo. Eduardo. Están doblando en el curvón Saloto, dos vueltas y media, nos vamos a González Rouco. Muy bien, sí señor, mientras se sigue disputando esta prueba de 147, como prometimos, estamos aquí con Rubén Daray y para que él les explique correctamente y concretamente cómo se maneja en este circuito número 12. ¿Qué tal, Rubén? Muy, muy buenos días. Bueno, realmente tenemos acá un plano del circuito. Es un circuito tremendamente rápido en el que se puede llegar a perder y ganar muchísimo tiempo, fundamentalmente en una curva, en el curvón del fondo. Así que acá tenemos un poquitito lo que pretende ser una explicación. Como vos has andado en muchas oportunidades en este circuito, hay un lugar siempre donde justamente se hace el tiempo y donde, por otra parte, está el mayor riesgo. ¿Ese lugar es siempre la salida del curvón Saloto? Es exactamente eso, Cacho. Ahí se dobla muy rápido y aparte es la curva que más tiempo uno está doblando. Y lo que es peor, hay que doblarla, para hacer un buen tiempo, hay que doblarla por el lado de afuera, casi con la rueda trasera izquierda tocando el pasto. Te diría que por ahí está el tiempo y bueno, por ahí también está el límite de quedarte afuera de la carrera, ¿no? Bueno, la explicación en manos de Rubén Daray con este planito. Gracias. Bueno, debemos suponer
que venimos en una vuelta lanzada, si bien la carrera se larga desde aquí, supongamos que venimos en una vuelta lanzada y vamos a llegar a lo que es la S del Ciervo a unos 190 kilómetros por hora. Acá normalmente se puede llegar a frenar y doblar en tercera, o los buenos autos, los buenos chasis que tiene hoy el turismo de carretera, lo están haciendo en cuarta. Esto en realidad es un poquitito más trabado, esta curva es un poco más así. Y acá, en esta parte de acá, hay un cambio de peralte. Uno viene doblando de una manera y el auto cambia y se pone de costado. El problema es justamente eso, tratar de salir desde esta parte de aceleración lo más rápidamente posible y con el auto derecho. Esto es fundamental, porque salir bien de acá significa llegar muy rápido acá al fondo. Los autos buenos llegan a unos 200 kilómetros por hora, unas 7.500 vueltas en cuarta velocidad, y los buenos chasis pueden doblar esto en cuarta. La trayectoria ideal serían los puntos negros, la trayectoria casi perfecta. Hay que viajar muy finito por acá afuera, exactamente por acá. Y vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Los autos que están bien puestos a punto, esto lo pueden hacer en cuarta. Los que no, acá tienen que frenar un poquitito, poner tercera y tratar de acelerar desde aquí y no desde acá. Esto sería una trayectoria equivocada, venir muy por adentro y se termina muy acá afuera. Entonces la recta para estos autos comienza a partir de este punto y los que doblan bien, la recta comienza desde acá. Esta es la diferencia. Se dobla en tercera o en cuarta a unos 170 kilómetros por hora. La recta de atrás, la recta más larga de este circuito número 12, se llega a la chicana de Ascari a unos 220 kilómetros por hora, unos 8.000 y pico de vueltas en cuarta velocidad. Y acá hay un pianito muy alto, en esta parte hay un pianito muy alto que no hay que tocarlo, hay que pasarle muy suavemente y tratar de acelerar rápidamente en busca de la horquilla del final. Se llega en cuarta, más o menos unos 170 kilómetros por hora, y aquí está otro de los lugares donde se puede hacer un buen tiempo. El trazo negro sería el correcto, tratar de doblar un poquitito por afuera, y acá, en este punto, exactamente, comenzar la aceleración. La trayectoria equivocada sería irse un poco contra las tribunas, porque recién acá se podría empezar a acelerar. El que dobla bien, el auto que dobla bien, el piloto que dobla bien, lo puede acelerar desde acá y tiene toda esta recta para desarrollar los casi 190 kilómetros por hora. Esto es más o menos el circuito número 12, para todas las categorías, pero fundamentalmente para el TC, que ha evolucionado notablemente en estos últimos 3 o 4 años. Seguimos con la transmisión. Para que usted tenga idea, además de verlo en pista, vea exactamente los radios de curva y aprenda también a cómo se debe hacer para circular rápidamente y no perder tiempo, por supuesto, en carrera. No quiere hacer lo mismo después en la calle, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a los autos, a los 147, que están girando en pista, que están completando su carrera, Eduardo. En una carrera muy buena, donde vienen peleándola Jorge Esclipa, Fernando Quintero, Jorge Servini, peleando por la punta, lo mismo que Héctor González. Ahí tenemos otra variante más. Viene por afuera, venía el auto de Héctor González. Van a cumplir la vuelta número 5. En estos momentos, la punta siempre de Jorge Esclipa, auto número 2, que va buscando el frenaje para entrar en la chicana de Ascari. Segundo Servini, tercero Héctor González, doblan en la chicana de Ascari, apretaditos y sin definiciones. ¿Acaso no va a haber definiciones hasta el final? Ese auto, el número 4, va cuarto. Se llama Fernando Quinteros y es el puntero del campeonato. Así es, el ganador de casi todas las carreras, el hombre del sur, que ha completado una muy buena tarea en este campeonato, no con toda la suerte, o por lo menos no con todo el rendimiento de las anteriores pruebas, pero de cualquier manera allí muy cerca. Y fíjate, en algunos lugares, cómo se levanta la ruedita trasera de los autos cuando doblan muy exigidos. En ese autos, caso. Exacto. Allí, en la entrada de la chicana, en algunos lugares, los autos, insisto, muy exigidos, dando todo lo que pueden, tratando de mantenerse sobre sus cuatro neumáticos. Esclipa, Servini, González, Quintero, los cuatro primeros cumplen un nuevo giro, apretados, casi no hay diferencia. Seguramente el trabajo en succión entre Servini y González lo van a llevar a la posición de Esclipa. Hay 96 centésimas de Esclipa a Servini, 1.32 a González, 1.82 al cuarto Quinteros,
El quinto, Friol, quedó más lejos a 5.87. Sexto, Amato, a 6.21. Séptimo, Berrina, a 6 segundos, 65 centésimas. Ya salieron de la S el Ciervo. Van a buscar el curbón de Saloto, sin variantes en las colocaciones, pero puede haberlas porque, repito, vienen muy juntitos. Ahí va Cervini. Ya le está ganando la succión. Vamos a ver si lo busca por adentro o por afuera o si va a ingresar en Saloto de la misma forma. Prácticamente pegaditos. Ahí le suelta la succión. Dobla Sclipa, dobla Cervini para hacerlo bien sustentado con el auto bien pegado al piso. Ya van a estar transitando el curbón de Saloto. Lo están haciendo. Ya van a salir del mismo. Sclipa, Cervini, González, Quinteros. Los cuatro primeros de esta final de 147. Sí, señor. Y le quiero recordar que en un instante nada más, cuando se complete esta carrera, usted está viendo, usted está viviendo, usted se está emocionando como de costumbre con el TC, el turismo de carretera que va a ofrecer a través de Carburando por Canal 13 sus series, su final. Y allí está la lucha permanente de estos pequeños autos que dan el espectáculo intermedio que se está produciendo en este momento aquí en el Autódromo Capitalino. Ahí está la lucha de los tres primeros. Sí, señor, que no ha variado en cuanto a las posiciones, pero sí que están más cerquitas. Dobló Sclipa, dobló Cervini, dobla González, está doblando el auto de Fernando Quintero, se van a buscar una nueva vuelta. Recordamos que había 96 centésimas entre Sclipa y Cervini. A ver, ahí vienen los dos primeros nuevamente, ahora prácticamente en una línea. Vamos a ver, casi como que se aplauden Sclipa y Cervini. Del lado izquierdo del televisor Cervini, por la derecha está ahora Cervini, por la izquierda venía Sclipa. El primer lugar para Cervini, González en una línea. Vamos a ver quién pega primero por adentro. Sclipa tiene que doblar primero, ruedita en el aire. Los tres primeros, miren cómo doblan, es un espectáculo. Las tres rueditas en el aire, dobló primero Sclipa, dobló primero Cervini, dobló tercero González, dobló cuarto Fernando Quintero. Los cuatro primeros ya cumplen una nueva vuelta. Así es, qué lindo espectáculo, ¿eh? Qué parejos. A diferencia de las carreras anteriores que habíamos visto, donde Quintero se había escapado, había tomado distancia, aquí no se dan tregua. Son tres que pueden ser cuatro en cualquier momento, pero que evidentemente Quintero con intenciones de repetir lo que hizo en las anteriores. Ahora, insisto, no tiene tanta diferencia y allí está, desde el cuarto lugar, buscando una buena posición. Exactamente. De todas maneras, para que usted tenga una referencia, mientras vemos fuera de pista el auto número 24 de Gabriel Pupo, ya queda lamentablemente Pupo fuera de la misma. Decía que el quinto, Juan Carlos Luis, es el hombre más rápido en esta vuelta y realizó 2 minutos, 10 segundos, 57 centésimas, que equivale a haber andado un segundo más rápido que los pilotos de punta que transitan Saloto con la misma colocación. Sclipa, Cervini, González, Quinteros, todos muy apretaditos, cada uno tratando de contar. Ahí vemos a Pupio, después de haberse dado vuelta con el auto, volcó, quedó ahí en... No parecía, ¿no? No parecía porque no estaba tan golpeado. Acaso dio una vueltita en el aire y quedó con las cuatro ruedas apoyando el piso como se debe. Siguen transitando los 147. Ahí vemos la lucha por la punta. Se formaron las parejitas. Por el lado de afuera, señores González y Quinteros. Por el lado de adentro venían Sclipa y Cervini. Y ahora el nuevo primero es Héctor González. El segundo, Fernando Quinteros. Lo buscará Quinteros. ¿Qué es lo que va a hacer Quinteros? Sí, lo busca seguro. Lo busca seguro. Ya se escaparon un poco los dos. Y atención porque Quinteros quiere ganar otra carrera más. Un poco el casi Senna de esta categoría 147. Ahí quiere buscarlo a quien está ubicado adelante. Quinteros que busca, que lucha, que le quiere sacar la posición a González. Ahí vienen los dos automóviles, se le van sumando los otros dos. A ver cómo frenan. Antes frenaron tres juntos para la horquilla. A ver ahora. Y ahí también vienen los tres porque Sclipa se le pone a la para Quinteros, que prácticamente lo tiene soltado al paragolpe, al auto 20 de Héctor González. Ya doblaron. Ahí está en primerísimo plano el auto de Quinteros. González, Quinteros, Sclipa, Cervini, que perdió un poquito de terreno. Vienen por un nuevo giro. Ya pasan los 147. Sí, señor, exactamente. Y en la recta principal, ya están las máquinas. Vamos a ver en cuántas vueltas estamos. Ya prácticamente arribando a la última parte de la carrera, completándose esta prueba de 147. Ahí está la lucha que permanece. Ahora queda tercero Quinteros, queda primero González, segundo Sclipa. Sí, señor. González, Sclipa, Quinteros y perdiendo terreno Cervini. Quedó quinto Luis, sexto Amato, séptimo Berrina. Las distancias entre uno y otro, entre González y Sclipa, solamente de 30 centésimas. Entre González y Quinteros, 53 centésimas. Y el cuarto Cervini quedó a un segundo y medio. Miren qué apretaditos que vienen. Sclipa que lo va llevando a González, prácticamente apoyándolo, tratando de ir un poquito más rápido. Se le soltó el paragolpe al auto de Sclipa. Allá viene por adentro, le pone el auto Sclipa a González. No, González que aguanta en el curbón Saloto.
dobla González, Esclipa que lo sigue tratando de superarlo, seguramente ahora a la salida del curbón, mientras que el tercero Quintero sale a expectativa a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Ahí están transitando la parte final del curbón Salotto, muy firme salió González, me parece que un poquito más firme todavía Esclipa, ya está en la succión, vamos a ver si le va a ganar la colocación. Ahí viene Esclipa por el medio de la pista, lo mismo que González, tercero de la expectativa Quintero, que parece haber perdido la succión con la punta, el cuarto Servini, el quinto Luis, sexto Amato, séptimo Berrina, octavo Frío, noveno Veraldi, décimo Bertich, undécimo Spampinato, décimo segundo Conti. Ahí va por afuera, ahora sí, Esclipa que se tira por afuera, medio auto del favor de Esclipa, llega a la parte de frenaje, no señores, González, Héctor González aguanta y sigue primero. Ahí está, sigue la lucha, impecable, espectacular, allí están los dos autos punteros, que pueden ser tres otra vez en cualquier momento. Y mientras tanto nosotros decíamos, seguimos palpitando lo que puede llegar a suceder en TC. Cuando estamos sobre la parte final de estos 147, cuando allí viene Esclipa otra vez, intentando pasar a González. Ahora se trata de mandar por la parte interna. Vamos a ver si le gana la cuerda. Sí, señor, le ganó la cuerda bien. Ahí se mandó por adentro. Ahí está ahora. Primero Esclipa toca levemente la trompa del auto de González, la parte de la cola del auto de Esclipa. Y ahí viene siempre Quinteros a la expectativa, siempre esperando ver qué pasa en esta última parte, insisto, de esta carrera de 147. Nueve vueltas se está cumpliendo en estos momentos. Esclipa pasa a González Soldado. La vuelta de Esclipa rapidísima, 2:09.46. González pasó a 30 centésimas, ahora es menos porque está Soldado. Y el tercer lugar siempre para Quinteros, cuarto Servini y quinto lugar para Amato. Muy bien, de acuerdo. Vamos a ver entonces qué sucede en esta parte definitoria de la carrera. Estabas allí con algún piloto de TC, ¿no es cierto, Cali? Sí, señor, estoy con el que se me ocurre no, ha de ser... No, no me adelantes nada, ¿eh? No, le adelanto que es el hombre a batir, ¿le dije mucho? Sí, me dijiste que fue el hombre más rápido en la prueba clasificatoria, eso sí, después veremos a ver qué pasa en la carrera, ¿no? En la serie. Nada más, aguardamos un instante. No, entonces... a ver qué piensas sobre la serie que va a correr, 2 segundos, ¿no? Y después seguimos. Bueno, ¿qué pensás sobre la primera serie? Tené en cuenta que todavía no largaste, Oscar Aventín. Bueno, yo creo que si pico en punta, la gano seguro. Bueno, es el primer concepto de Oscar Aventín, el campeón del TC. Bueno, vamos a ver si es así, ¿eh? Si cumple con lo que prometió. Bueno, mientras tanto tenemos allí la parte final. ¿Qué decías, Eduardo? Que falta una vuelta y media y hay definición. Va a haber definición entre Esclipa, Jorge Esclipa y Héctor González. Esclipa con la preparación de Materi y el hombre de Villa Devoto, este muchacho Esclipa. Mientras que González con la preparación de Pasarelli es de Caballito. Ahí van a definir la carrera por penúltima vez la chicana de Ascari. Esclipa y González, el resto quedó más atrás. Van a definir y van a entrar en el último giro. Sí, señor, estos dos autos. Allí está el blanco. El otro, que puede ser de Boca o simplemente será una coincidencia por este color. Allí está. No, tendría que estar Pernilla arriba de ese auto, ¿no? Bueno, ahí van los dos, van llegando a la zona de la horquilla, ya van a frenar, Esclipa que dobla, bloqueando levemente, ahí está girando la rueda que está clavada, ahí vuelve a girar, ya salen en este momento, ahí toman la recta principal, la carrera que va poco a poco concluyendo el final, la última vuelta para el final de esta prueba. Allí están entonces los autos para definir en este instante. Sí, señor, y vamos a ver qué es lo que pasa. Pasó Esclipa, pasó González, muy rápida la vuelta de Esclipa, 2:09.82, rápida la de González, 2:09.89, 37 centésimas entre uno y otro. El tercero Quinteros quedó más lejos, a 2:80, el cuarto Servini a 5:61, y ni le cuento el quinto qué lejos que está, Amato a 12:95, sexto Berrina a 13:25 y séptimo Luis a 14:03. Última recta antes de entrar a Salotto. Esclipa sigue adelante. González lo superará o no. ¿Cuándo va a intentar González pasarlo a Jorge Esclipa? Allí va intentando. En cualquier momento puede tirarse a la derecha o a la izquierda. Ahora no, hay que respetar el curbón Salotto. En ese lugar están doblando los dos autos. Van a tomar la recta opuesta. Momento de la definición. Momento concreto en que va a cumplimentarse la tarea de estos dos pilotos que se escaparon del resto, que pudieron desengancharse de los otros dos autos que estaban también luchando con ellos. Quinteros que viene allí atrás.
que está saliendo en este momento en la recta opuesta también. Ahí va la intención de González de pasar a la punta. Esclipa que se mantiene por afuera, González por la izquierda, por la derecha este Esclipa no puede pasarlo. Sale de la succión pero tiene que mantenerse detrás, tiene un buen auto. Ahora le va a querer ganar la cuerda, vamos a ver en el frenaje. Frenaje para la chicana, ahora están doblando en un momento más. Ya el primero y el segundo por última vez en ese sector. Sí señor, González lo esperó, no sé si va a intentar el último sorpaso en la horquilla, porque frenó donde debe frenar, no estiró para nada la frenada. Ahí va Esclipa, se va de la chicana de Ascari, también se va González, van a entrar en la última recta antes del último frenaje, ahí entra en la succión, le pone un cuarto de auto casi a la altura del guardabarro, cuida la cuerda y cómo la cuida Esclipa. Ahora va por casi el medio de la pista, a ver cuándo intentás, Gonzalito querido, o te vas a quedar quietito. Ahí va Esclipa por el primer lugar, González que se va a conformar con el segundo. Ahí está exactamente la definición, casi está en mano de Esclipa, ahí se mete por adentro González, vamos a ver, le empareja la posición, los dos salen sobre la recta, ahí, a ver quién gana, vamos a ver, Esclipa, sí señor. Hocico. Esclipa es el ganador por una trompa, por un guardabarro, podemos decir que ganó Esclipa sobre González, se metió muy bien en la salida, quizás se metió demasiado adentro, cortó demasiado la cuerda, en este caso González, mejor dicho Esclipa, cuando pudo, cuando se abrió un poco el auto, ahí González se metió por adentro, casi lo emparejó, pero no le alcanzó. Sí señor, diría mi amigo Cali, por un hocico Esclipa le ganó a González. Esclipa a González por 25 centésimas, tercero para completar el podio, Quinteros a 5.14, el cuarto lugar para Cervini a 7.70, quinto Berrina a 15.31, sexto Amato a 15.70, séptimo Juan Carlos Luis a 16.22, octavo Walter Friol a 16.56, noveno, mientras ya la gente palpita la final del TC, noveno decía que quedó Veraldi a 19.86 y el décimo lugar para Bertich a 32 segundos 58 centésimas en una muy buena carrera de 147. Señores, enseguida estamos con Oscar Aventín, con los hombres del TC. ¿Qué pasará? ¿Le podrá ganar Aventín en la picada? Fíjese a quién tiene al lado, Roberto Moura, detrás a Ollanar, a Minervino, a Walter Hernández, a Luaces. ¿Qué podrá hacer? Ya lo vamos a ver en un ratito nada más. Emergencias. Si le escucho que había otra persona. Confirmamos intercambio de disparos. Catástrofes. Todos hechos reales. Estación de bomberos, operadora 301. El número 155. Muy bien, vamos para allá. Necesitamos ayuda. Situaciones de vida o muerte. Le cuesta respirar. Salvatajes de la realidad, donde entra en acción Rescate 911. Rescate 911, espectacular estreno. Desde este domingo a las 18 por Canal 13. Si quiere ver a Sandro, no se pierda este domingo Cine de Colección. A las 14, Quiero Llenarme de Ti, con toda la pinta y las canciones de Sandro de América. A su término, Juegos de Guerra. Todo comenzó como un juego de computadoras y casi termina en una guerra mundial. Desde las 14, Cine de Colección por Canal 13. La mejor compañía de la tarde. Su viaje a Mar del Plata será mucho más corto con El Cóndor. Porque usted viajará tan cómoda y placenteramente que el tiempo pasará volando. Siglo XXI de El Cóndor. Una luz azul en el camino. Fabiana. Alberto. ¿Estás ahí? ¿Estás por ahí? No llegarás por aquí, Fabiana. ¿Por aquí? Sí. Alberto, no te veo. Fabiana. Ay, ya lo tengo decidido. Me separaré de Silvia para vivir a tu lado. ¿Qué, Alberto? No, Fabiana.
Juana rompe todo. Rompe con el humor de siempre, con los personajes conocidos, rompe con las viejas fórmulas. Sí, Juana rompe todo. Qué curioso, todos hombres, ¿eh? Sí, sí, viste, flaco, ni una mina. Juana Molina en Juana y sus hermanas la rompe. Este domingo a las 20 por Canal 13. Federal que se está reordenando para el inicio de la competencia final. Nosotros vamos a vivir ya mismo las series, pero teníamos pendiente allí a Oscar Aventín. Este Oscar Aventín que podrá largar en punta, ¿qué te parece? Y a él seguro que le parece que sí, ¿no? Yo creo que estoy 90% seguro que sí. ¿Qué hacemos? ¿Vemos la largada, Gonzalo Rocco? Pero mira que lo tenés ahí a Mouras al lado, ¿eh? Pero vos sabés que Coco hace mucho frío y no... Recién para la final él va a andar fuerte realmente. Ah, entonces, ¿y vos no guardás nada para la final? No, yo no, yo quiero ganar la serie por las dudas. Bueno, vamos a ver si lo podés hacer o no. Vamos entonces ya, si le parece al señor director, a comenzar a ver esta primera serie de TC aquí en el autódromo de la Capital Federal. Ahí están los autos detenidos en la largada, la grilla de partida, Eduardo. Léala, señor, porque ya se larga, ya despejaron la pista. Están Aventini, Moura, Minervino, Llanar, Luaces y el pibe Hernández que viene de la Fórmula Renault, Landa, Malicia, Romero, Canedo, Zabaleta, Mazacane, Nicotra, Quechichiani se larga, Fiorda, Pinocchio, Bonia, Recart, Alberti que debuta con Muniz, Fernández, Gamarri, Piccoli, Piccinini, Busto, Guarnaccia, Costas, Bianchi, señores, se larga. Ahí va el semáforo rojo y viene para el verde. Ahí está, exactamente, sí, señor. Va a comenzar, se larga esta prueba. Ahí está picando Oscar Aventín. Cómo se fue adelante, cómo picó, cómo decía, cómo pensaba, cómo esperaba. Detrás se le va la máquina superando a Roberto Mouras, Patita Minervino. De esa manera encaran la S. Ya doblaron en la primera curva, van a la segunda. Cuando se va deteniendo una máquina en el fondo de la grilla. Ahora ya tomaron la recta que va hacia el curvón Saloto. Y se escapa mucho el Puma Ventín. Cuando viene Roberto Mouras tratando de pasar a Patita Minervino. Ya es segundo Mouras. Ya va en la búsqueda del Puma Ventín. Vamos a ver si puede darle alcance. Ya están doblando en el curvón Saloto. De esta manera, Eduardo. Bueno, Ventín adelante. Mouras, Minervino lo hace. Los tres que siguen el claro de la televisión. Y ahí está Aventín transitando Saloto. Y valga la referencia mientras lo vemos cómo circula en Saloto. Un auto que está muy bien puesto a punto. El excelente tiempo de ayer de Aventín, que nuevo récord para el circuito 12. Minuto 50 segundos con 52 centésimas. Nunca nadie anduvo tan rápido arriba de un auto de turismo carretera. Y acaso por eso hoy es uno de los candidatos. Ya salió de Saloto, viene en la recta. Vamos a ver si Mouras tiene el misil que tuvo en Balcarce y que no le permitió llegar porque por aquellas cosas de las carreras que se rompió. A ver si Mouras tiene con qué pelearlo o no al campeón de la categoría. Aventín, Mouras, Minervino, Luaces, Ollanar, Landa, Walter Hernández. Ahí está todo el turismo carretera. Cuando hay un toque entre el auto de Alberto Recart y el auto correspondiente, ya le voy a decir a quién. A ver, Alberto Recart lo vimos seguro. Ahí quedaba fuera de carrera Alberto del Cuer y Tito del Conte. Los dos autos con el Eduardo Finocchio que estaba saliendo de ese sector. Los tres involucrados en la piña de la primera chicana. Ahí van para tomar la primera vuelta para pasar nuevamente frente al sector de partida. Ya en carrera Oscar Aventín. Se trata de acercar cada vez más Roberto Mouras. Van sobre la recta todos los autos. Ahí están pasando Minervino. Ahí tratan de superarse sobre plena recta principal. Todos los vehículos cuando ahí lo vemos. A Oscar Aventín doblando en la primera de las S. Ahí está, derrapa levemente la cola. Ahora sale sobre la recta nuevamente. Ya está tomando contacto con ella. Mientras está Oscar Aventín en plena recta, Roberto Mouras se trata de acercar y lo va consiguiendo. Va a tratar de tomar contacto con el puntero. El Ford está en la punta, el Chevrolet detrás y todos los demás que van quedando más lejos. Y un auto blanco que ustedes veían que salía para el lado de afuera en la S del Ciervo es el del Vasco Llanar, que lamentablemente venía bien, pero en esa oportunidad perdió casi toda la posibilidad de la serie. Aventín le ganaba a Mouras en ese sector por un segundo y medio. Tercero Minervino, cuarto Luaces, quinto Landa, sexto Walter Hernández, séptimo Romero, octavo Malicia,
noveno Zabaleta, décimo Fiorda, undécimo Quechichián y décimo segundo ese auto amarillo de Carlos Boni. Muy bien, y allí doblaban en la zona del Curbón Saloto, que como decíamos antes con Rubén Daray, es una de las zonas más complicadas, más difíciles del circuito, un auto parado. El de Guarnaccia. Cuando también es el lugar donde se puede llegar a lograr el mejor tiempo. Los autos que doblan muy rápido en esta chicana de Ascari, que es lenta, un auto que va Landa. De costado, el de Landa, derrapando levemente, puede seguir, perdió solo una posición. Otro más que está tratando de volver, que está tratando de retornar hacia la pista. El de Titín Fiorda. ¿Y qué me contás, Rubén Daray? Indudablemente hay un problema serio con la temperatura de las cubiertas. Ni el auto de Aventín tiene realmente un buen grip. Lo veía recién la salida del curvón del fondo un poco de costado, cosa que él sabe que no lo puede hacer. Y por supuesto también en la chicana de Ascari, cuando el auto se te pone de costado, estás perdiendo mucho tiempo. Así que indudablemente hay baja temperatura en las cubiertas. Muy bien, un día muy frío, cuesta que levanten la temperatura ideal los neumáticos. Allí están saliendo otra vez los autos sobre la recta principal, más cerca Moura. Más cerca Moura, que descontó en esta vuelta 13 centésimas, girando en minuto 51.49, lo que es récord para la carrera, contra minuto 51.62 de Oscar Aventín. 1.13 entre un piloto y otro, más lejos el tercero Minervino a 3.92, el cuarto lo hace a 6.66, el quinto Landa a 7.35 y el sexto Walter Hernández a 7.70. Antes, hace un ratito veíamos que salía del lugar donde había quedado prácticamente empantanado el auto del Vasco Llanar. Así es, y ya los autos otra vez están por salir del Curbón Saloto. Allí, por momentos, da la impresión que Roberto Mouras puede acercarse, pero en otros se nota que el auto de Oscar Aventín dobla realmente muy bien. En ese sector me parece que es que toma alguna diferencia. Solo sobre la recta pareciera que las cosas son algo diferentes. ¿Te parece así, Rubén? Sí, aparte hay que tener algo en cuenta, Cacho, que hay un viento muy fuerte a favor de la recta principal. O sea, que llegás al curvón del fondo mucho más rápido y cuando el auto está doblando, el viento te está empujando para afuera. Y como te decía cuando arrancamos la transmisión, el límite de quedarse en la pista o irse está exactamente a 3 centímetros. Y el viento te está empujando para esos 3 centímetros. Muy bien, van los autos buscando cumplir la vuelta número 3, ¿no? Sí, señor, y con una lucha bárbara ahí entre Luaces, Hernández, Landa, Romero y Malicia, que venían muy apretaditos, mientras que Aventín ya va a venir a cumplir la vuelta número 3, frenando para ingresar en el sector de la horquilla, seguido por Mouras a 1 segundo 12 centésimas. Hasta ahora se acercó Mouras, pero no ha comprometido la posibilidad del piloto campeón. Ahí Foxy sale cerca, ahí viene, ahí está en la recta, nuevamente el primero, el segundo, Patita Minervino, que no puede darle alcance a estos dos punteros, y vamos, sí, a escuchar a Boxes y a ver a Luis Cali. Simplemente para liberar a Oscar Aventín tiene que dar los últimos retoques en su auto. Oscar, más fuerte no se podía andar. No, anduve todo lo rápido posible para tratar de largar adelante la final, que es lo que me conviene, y bueno, y hacer un poco de diferencia, sobre todo la primera vuelta, porque tenemos el viento en contra en la recta de atrás, que es la recta que más le duele a mi auto, y justamente con el viento en contra, así que no lo quería Mouras en la succión, y bueno, más o menos la cosa salió por ahí. Pero en la segunda vuelta, ¿por qué se te acerca Moura? Y se acerca justamente porque él, saliendo del curbón y hasta la chicana, es donde el Chevrolet contraviento tiene mejor aerodinámica y el motor se estira más arriba. Por eso es que la única parte donde yo preveía que él, si lo tenía en la cola, me podía pasar. ¿La idea es de punta a punta, como solés hacerlo? Y la idea es esa, vamos a ver si me deja. Chau, suerte, Oscar Aventín. Gracias, un abrazo para todos. Hasta luego. Un grupo interesante detrás de los dos punteros, luego de haber escuchado a Oscar Aventín, que viene ganando esta primera serie. Un grupo muy interesante, decía, después de los dos primeros, después de Patita Minervino, que viene tercero, y están muy apretados y vienen realmente haciendo una buena carrera. Exacto, Luaces, Hernández, Landa, Romero y Malicia, muy apretaditos. Ahí pasó Minervino y ahí vienen Landa, Luaces, Hernández, Malicia, y a ver quién más venía por ahí, Zabaleta y Boni. Venían muy apretaditos cuando el auto de Oscar Aventín viene para cumplir la cuarta vuelta con algún pedazo de chapa que viene volando, tanto viento o algo que se ha soltado, ¿no? Aparentemente sí, es el sector del pararrueda, del pasarrueda, pareciera como que está suelto. Y evidentemente, pero no le afecta evidentemente para nada desde el momento que viene cumpliendo una gran tarea y con un excelente tiempo de giro. Cuatro vueltas están cumpliendo en este momento, cuatro vueltas, faltan dos para el final. Aventín Mouras, Minervino Landa, ahí viene Minervino en cámara, hombre de Chacabuco que anda rápido y anda bien.
antes de largar, si no consigue un auto bien equilibrado antes de fin de año. Paso Holanda, ya viene Hernández, Romero, Luaces, Malicia. Que más atrás, ahí veíamos el auto de Boni, y ahí viene el resto del pelotón de esta primera serie. Repito, cuatro vueltas, último dos giros, y Aventín se ha escapado bastante, ahora sí, de Roberto Moura. Exactamente, cuando el tiempo está algo inestable sobre el autódromo de la capital federal, el cielo por momentos está cubierto, por momentos sale el sol, lo que sí es permanente es el frío. Hace mucho frío, y a pesar de esto, quiero insistir sobre este tema. Una cantidad de público espectacular para ver esta carrera. Estoicamente ha venido la gente, permanece en las tribunas y en los distintos lugares donde puede apreciar las alternativas de esta competencia. Allí tenemos la imagen de los dos autos, sobre la derecha de la pantalla el auto de Tarantín. Veíamos sobre la izquierda, ahora se pierde por un instante el de Roberto Mouras. Ya está frenando para entrar en la chicana Oscar Aventín. Ya ingresa en este momento también Roberto Mouras, y evidentemente Roberto se ha dado cuenta de que no tiene, por lo menos ahora en la serie, con qué darle a Oscar Aventín, y prefiere mantener el segundo puesto. Sí, a pesar de eso tiene que andar rápido, porque andar rápido en la serie significa poder largar bien adelante la final que a las 12 vamos a tener en marcha acá en el autódromo, la octava del campeonato. Último frenaje en la horquilla, va a entrar en la última vuelta Oscar Aventín sin sobresaltos, salvo la presión tampoco demasiado constante de Roberto Mouras en esta primera batería. Ahí va por la quinta vuelta Aventín, va Mouras, y allá aparecía el Patita Minervino. Así es exactamente, ya salen, último giro para estos dos autos, allí está el hombre que está indicando justamente la última vuelta, ya también ingresaba sobre la recta Patita Minervino, detrás veíamos aparecer al grupo que viene siguiendo a estos tres punteros, dobla por última vez en la SA Aventín, también lo hace Roberto Mouras, allí viene Minervino, ahí va a aparecer seguramente en pantalla, allí está la máquina azul de Chacabuco, los tres primeros ya sobre la recta que lleva hacia el Curbón Saloto, y ahí está el otro grupo que comienza a aparecer también sobre la recta, encabezado por Landa. Ahí está Landa y el debutante Walter Hernández, pibe de la Fórmula Renault, viene de la Fórmula Renault. Debut absoluto en el turismo carretera y complicándole la vida a Juan Manuel Landa, uno de los postulantes al título 92. Doblan en Saloto los 2-2. Vamos a ver si el pibe se lo lleva por delante o no. Y Aventín ya circulando en Saloto. Salió Aventín, salió Mouras. Tiene que venir Minervino. Ya está prácticamente definido, por lo menos los tres primeros lugares de esta batería. Últimos metros de carrera para esta primera serie. Ahí sale en la lucha. La lucha por definición en cuanto a una posición de privilegio es la que están realizando Landa y Walter Hernández, este debutante que evidentemente debuta con todo. La Fórmula Renault que se ha integrado un poco, ayer lo veíamos también el Bocha Ciantini que estaba dando vuelta por aquí, y por qué no algún día cercano podrá estar subido a un turismo de carretera. Y hoy también debuta Henry Martin, hombre que tiene mucha experiencia en la Fórmula Renault y que hace hoy su primera carrera arriba de un turismo carretera. Ahí viene Aventín para el banderazo. Ya está cerca de la última curva del circuito, ahí está frenando, doblando para la chicana, va a aparecer sobre la recta principal, el triunfo para Oscar Aventín, ya definido, va a ganar la primera serie, va a ganar, ganó. Ganó Oscar Aventín, segundo lugar para Mouras, el tercero va a ser Minervino, allí está arribando también, cae la bandera cuadros para él, y ahora para Juan Manuel Landa, peleándole la posición Walter Hernández, y ahí está el resto, que también completa y nosotros clasificamos. Como dijo usted, Aventín, Mouras, Minervino, los tres primeros, el cuarto Landa, mientras saluda Aventín, el quinto Walter Hernández, sexto lo hace, séptimo Malicia, octavo Romero, noveno Zabaleta, décimo Boni, undécimo Mazacane, decimosegundo Quechichán y decimotercero. Para destacar, debutante también, Alberti. Quédese porque enseguida lo convocamos a ver la segunda serie. Ver a Sandro, no se pierda este domingo Cine de Colección. A las 14, Quiero Llenarme de Ti, con toda la pinta y las canciones de Sandro de América. A su término, Juegos de Guerra.
Todo comenzó como un juego de computadoras y casi termina en una guerra mundial. Desde las 14, cine de colección por Canal 13. La mejor compañía de la tarde. Su viaje a Mar del Plata será mucho más corto con El Cóndor, porque usted viajará tan cómoda y placenteramente que el tiempo pasará volando. Siglo XXI de El Cóndor. Una luz azul en el camino. Ustedes lo pidieron y nosotros lo hicimos. El primer programa de ciencia, tecnología y cultura moderna realizado en la Argentina. El domingo a las 19, El Mono que Piensa. Tato de América, un personaje made in Argentina para el mundo. Es un producto de exportación. ¡Vea, mire! Helmut, el famoso argentinólogo. Misterios, muchos misterios. Como el de un personaje llamado Tato Bores. No hay mal. Una vez más nos preguntamos, ¿del carajo hizo? ¿Quién demonios fue? Ahora, papá, ahora tengo una cita impostergable. Una cita impostergable con usted. No lo olvide. Estoy perdiendo un poco la memoria. Tato de América. Este domingo a las 21 por Canal 13. Ahí estamos otra vez en el autódromo, la caravana Mercedes-Benz que está girando en el circuito previamente a la iniciación de la competencia final y nosotros que vamos un instante a boxes cuando ya nos preparamos para ver la segunda serie. Muy bien, Eduardo González Rouco, las autoridades de la prueba, el ingeniero Carlos Hidalgo, comisario deportivo de esta carrera. Hasta aquí, las tres series, ningún tipo de inconvenientes, todo sale a pedir de boca, ¿no, Carlos? Sí, Luis, gracias a Dios está saliendo todo muy bien. La mañana es muy fría, pero el espectáculo está muy calentito, muy lindo y pienso que vamos a andar correctamente y a las 12 estamos largando la final. Que tenga muchísima suerte en tu función. Juan Rota, ¿cuántos años de automovilismo, Juan? 40. ¿40? 40. Con las mismas ganas del principio, ¿no? Con las mismas, sí. Y me mandan a trabajar todavía. Bueno, a seguir trabajando. Norberto González, comisario deportivo de otras carreras, adjunto en esta, dándole una mano a Carlos Hidalgo junto con Juan Rota. Sí, es lo que siempre hacemos con Carlos. Él cuando yo voy de comisario deportivo me da una mano a mí, así que yo tengo que corresponderle de la misma manera. Le estoy dando una mano a Carlos y a Juan, que hoy son las autoridades de la prueba. A los tres muchísima suerte y felicitaciones por lo hecho hasta aquí. González Rouco, cuando usted lo disponga, vamos con los protagonistas de esta segunda serie. Sí, señor, y nosotros ya largamos para todos ustedes esta segunda serie de TC que tiene los autos ordenados de la siguiente manera. Sí, señor. En la primera fila está el Pato Morresi con Lalo Ramos. Ahí lo estamos leyendo mientras van despejando de a poquito la pista. En la segunda, Tony Aventín. A ver, Morresi, Pernía, Tony Aventín, Lalo Ramos, Iglesias con Duarte. En la cuarta está Oltra Garrido, posteriormente Mancuso Lavari, Miraldi. El pide Acuña que no anduvo bien, ¿eh? Larga después Niciesa en el puesto 13, en el 14 Banrel, en el 15 Sicales, 16 Del Barrio, 17 Aló, 18 Segade Sánchez, 19 Fernández cuando se despeja la pista, 20 Puglia, 21 Orsatti y luego completan Ochonero, García, Ubinia, Sosa, Catania, Menone y Ritaco cuando va a ponerse en marcha la segunda serie. Sí, señor, exactamente. Allí tenemos en mitad de grilla más o menos la cámara que está saliendo. También se va poco a poco retirando quienes estaban rodeando los automóviles. Todavía hay bastante tranquilidad. Los vehículos que están detenidos todavía en la partida. Recordemos entonces que Vicente Pernía larga junto al Pato Morresi en la primera fila. Todavía hay gente allí en el sector de largada. Se están retirando los últimos colaboradores. Algún detalle que solamente se está aguardando para que comience esta prueba. La bandera amarilla que se eleva. Todavía no se han retirado. Vamos a ver si aquí tenemos lucha entre estos dos pilotos.
Usted tiene sobre la izquierda de la pantalla, a la derecha de la pista, la máquina de Vicente Pernía. Y sobre el otro lado está el auto del Pato Morresi. Veremos quién de los dos puede tomar la punta antes de llegar a la primera curva. Ahora sí, las banderas que se agitan, se retira la gente, los colaboradores, también los oficiales de pista, ya quedan solamente los pilotos, los automóviles. Va a comenzar la segunda serie de TC, Autódromo de la Capital Federal, octava fecha. Ahí está el comienzo de la prueba, la bandera. Y entonces el semáforo en verde que indica a los pilotos que pueden largar. Ahí está tratando de ponerse en la punta. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Vienen juntitos, vienen para entrar en la primera curva. Como la cuerda era para Morresi. Morresi toma el primer lugar, por lo menos en la primera parte de la primera curva. Ahí está saliendo todo el grupo. Ya tomamos con la cámara también la salida a la recta. Ahí vienen tratando por afuera a Tony Aventín de avanzar. No puede hacerlo demasiado. Y ahí tenemos a los punteros. Siempre en la punta la máquina del Pato Morresi. Segundo un poco más atrás. Se ha despegado bastante Morresi. Segundo Vicente Pernía. El tercer lugar para Lalo Ramos. Y ahí están avanzando el resto. El cuarto era Fernando Iglesias, que venía muy rápido. Ahí se van en el curvón el Pato, que parece querer despegarse del Tano Pernía. Ha logrado alguna pequeña distancia. Y muy de costado Lalo Ramos. Muy de costado Lalo Ramos, que trataba de pelear el auto y pierde una posición y va a perder otra, y perdió dos posiciones en relación con Carlos Garrido y Fernando Iglesias, que lo dejaron relegados al quinto puesto. Muy bien, mientras vamos al sector de boxes y seguimos viendo lo que está pasando en la segunda serie. Un protagonista de la primera, Luis Minervino, inalcanzable lo de Oscar Aventino, no tanto. Oh, mira, buen día, y sí, realmente muy rápido Oscar y tanto Roberto. Pero nosotros nos defendimos a base de un excelente chasis, nos está faltando un poquito de potencia. Y bueno, nos ha quedado un poquito largo el auto, pero de cualquier manera creo que podemos ser serio protagonista para la final. ¿Para la final te gusta entonces? Sí, sí, me encanta. Vamos a tratar de buscar un lugar en el podio. Y bueno, tratar de luchar como siempre. Una segunda fila es un buen lugar para largar y bueno, estoy más que motivado. Chau, Minervino, suerte. La palabra de Luis Minervino, el piloto de Chacabuco. Muy bien, ahí tenemos a los autos ya saliendo para cumplir la primera vuelta. Viene siempre Morresi. Ahí está el de San Pedro saliendo sobre la recta principal, seguido por el de Tandil, ex Boca. Ahí está el Tano Pernía, ganador de la última carrera en el Autódromo de Balcarce. Ya está Fernando Iglesias cumpliendo una gran tarea, este chico que presentamos, ¿se acuerda? Cuando estaban allí en la calle de boxes, lo presentamos, mostramos su automóvil, cómo trabajaba en el pedal, el puntataco, allí estaba cumpliendo una buena tarea, pero aquí mucho mejor. Sí, señor, va tercero, tiene un Chevrolet, es de San Pedro, igual que el Pato Morresi, y la preparación, o por lo menos fierros de Omar Will, que después lo arman todo allá en el taller de San Pedro. Ahí tenemos en cámara, en primerísimo plano, los dos autos azules, Morresi y Pernía. Hay 95 centésimas entre primero y segundo, mientras que el tercero, Iglesias, quedó ubicado a 2 segundos y medio, y el cuarto, Garrido, a 3.69, mientras que trataba, tiene que recuperar algo, por lo menos, Lalo Ramos, mientras que Acuña, para la referencia de la pelea por el campeonato, viene bastante lejos, ubicados en el puesto número 12. Ahí se va Ventín, fíjese la velocidad que tomaba el auto cuando estaba sobre el pasto. Ahí desapareció entre los juncos que están sobre el fondo, pero no pasó nada, no se asuste. Se fue realmente muy rápido. Si hubiera habido algún obstáculo allí, hubiera golpeado muy fuerte. Por suerte, no hay nada. El auto pudo desarrollar la velocidad que traía, paró y está volviendo, fíjese. Ahí está, intacto, sin ningún tipo de problemas, volviendo muy retrasado desde ya, con muchos problemas, pero retornando a la pista para tratar de seguir, no sé si ritmo de carrera o no, pero ya perdiendo toda posibilidad prácticamente para la serie como también para la final. Exacto, y veo muy cerca al Tano Pernía, que viene por la segunda vuelta buscando por afuera el radio ideal, mientras que Morresi por el medio de la pista. Dobla el Pato, dobla el Tano, vienen por la segunda vuelta con 70 centésimas entre uno y otro. ¿Cómo notas los dos autos, el Chevrolet y el Dodge? Rubén Daray. Bueno, están realmente parejos, pero creo, Cacho, al margen de esto hay algo muy importante y creo que es fundamental que la gente esto lo entienda. Lo más importante en una curva no es entrar, sino salir. Entonces, en esta S del Ciervo, ahora lo vamos a ver con esta imagen desde atrás, cómo lo van trabando. Ahí doblan bien hasta la derecha, ahí recién lo larga Morresi el auto para encarar la que es la recta que lo lleva al curvón del fondo. Hay que trabarlo un poquitito al principio de la curva en estas S's. Trabarlo un poquitito para después, sí, hacer más larga la recta esta recta que va hasta el fondo, al curvón más rápido que tiene este autódromo.
Claro, porque si no, el auto no sale desarrollando la velocidad para que pueda andar más fuerte en la recta, ¿no? Si vos querés entrar muy rápido, normalmente es como si te tragaras después la segunda curva. Y entonces sí, estás corrigiendo ya casi sobre la recta. Acá en el curvón, por ejemplo, se está girando sobre la parte de afuera. Y ahí lo tenés, tocando la cuerda interna, ahí lo largan, bien abierto para que el auto no se caiga de vueltas. Y acá hay un buen trabajo, con este viento en contra que hay en esta recta, habría un muy buen trabajo de succión, tratar de encontrar la estela de el hueco que queda en el aire para meterse ahí atrás y tratar de ganar algunas vueltitas. Cuando veíamos que se quedaba Miraldi detenido allí en la pista y vemos cómo por momentos el Tano Pernía se acerca muchísimo y le pelea palmo a palmo ahí en este momento saliendo de la chicana de Ascari a este puntero, a Morresi, que no cede la cuerda, que no cede la primera posición, con autos creo realmente muy parejos, y cuando los autos están muy parejos es muy difícil poder superar. Habrá que buscar el error del que va adelante, ahí está la habilidad de un piloto y otro. Mientras veíamos el auto de Eduardo Nicieza detenido y fuera de la carrera, el Tano Pernía que se abre porque vienen las banderas de aceite. Hay banderas de aceite, esquivó también Morresi. Ahí vienen por el tercer giro. El Pato adelante, medio segundo de Pernía. Y el tercero Iglesias aguantando y muy bien, ¿eh? Pero muy bien al cuarto, que es Lalo Ramos. Mientras que le digo que ya quedó fuera de carrera Fabián Acuña. Y se abren los pilotos. Amén de hacerlo por el radio de curva que viene por ese ciervo. Porque le están marcando con banderas rojas y amarillas que hay aceite en la pista. Muy bien, y se para Fabián Acuña luego de muchas carreras, luego de mucho tiempo sin inconvenientes. Este puntero del campeonato hoy no va a sumar puntos. Es la primera carrera del año en que no va a llevar por lo menos un puntito para Tandil. Realmente preocupante, porque Fabián Acuña venía buscando un triunfo. El triunfo que le hace falta para concretar esta punta del campeonato que tiene para poder llegar el día de mañana a ser campeón. Hoy le toca quedarse, además con muchos problemas. No estuvo Oscar Castellano, estaba esperando que llegara aquí al Autódromo de la Capital Federal. No vino y no pudo poner a punto su auto. Habrá que esperar a que mejore el rendimiento en las próximas carreras, porque si no, la preocupación y el nerviosismo van a hacer que las cosas se compliquen aún más. Sí, y ni siquiera Lalo Ramos, a pesar que él dice estar muy esperanzado y confiado en poder llegar a pelear la punta, ni siquiera Lalo Ramos va a poder estar en condiciones de pelear. Está ahí crucereando en un cuarto lugar, que bueno, no es malo, pero tampoco es bueno. Vamos a estar con boxes ya. Muy bien, vamos, sí señor, vamos con Cali. Muy bien, cuarto puesto en la primera serie, el debut, 26 años, es de comandante Nicanor Otamendi, se llama Walter Hernández. Lo primero que se te ocurrió cuando llegaste cuarto en esta serie, ¿qué fue, Walter? Mira, estaba muy contento. Solamente quería agradecer muchísimo a todos los que me habían ayudado. Así que eso fue lo que primero hice. Lo primero que hice fue agradecerles a ellos. ¿Qué fue lo que más te preocupó antes de la largada? Lo que más me preocupa antes y ahora también son los frenajes, porque realmente no me quiero pasar en ningún frenaje y no perjudicar a nadie. Así que voy a hacer una carrera tranquila como para sumar experiencia y bueno, vamos a ver lo que pasa durante la carrera. ¿Te quedás en la categoría, en el turismo de carretera? Yo pienso que es muy prematuro hablar de eso. Vamos a trabajar este fin de semana y bueno, después la semana que viene vamos a analizar todo lo sucedido este fin de semana y vamos a ver qué hacemos. Un joven debutante en el turismo de carretera con excelente actuación, se llama Walter Hernández. Sí, señor, y otro que veíamos, ahí lo vemos en este momento en pantalla, ahí está justamente otro joven que también está cumpliendo una excelente tarea, lo habíamos visto en la carrera pasada de Balcarce, y que ahora Fernando Iglesias está ubicado en la tercera posición, cumpliendo una tarea muy buena en la serie. Veremos qué pasa luego en la final. Pero también, ¿qué te parece mientras vemos luchando a los dos primeros? Mientras vemos cómo otra vez, en el mismo lugar siempre, se acerca Vicente Pernía, toca la parte externa de la pista, viene muy jugado. El Pato Morresi, de cualquier manera, mantiene la línea y ahí lo tenemos siempre a los dos buscando la chicana de Ascari. ¿Ya se cumplieron cuántas vueltas, Eduardo? Cuatro, vienen para la última vuelta. Morresi, el Tano Pernía, tercero Iglesias, cuarto Ramos, quinto Garrido, sexto Lavari, séptimo Duarte, octavo Mancuso, noveno Aló, décimo Chionero, undécimo Sicales, décimo segundo Puglia y décimo tercero Orsatti. Ahí está, en la chicana de Ascari, saliendo, van a buscar la última vuelta a los punteros. Y lo escuchamos a Cali, lo vemos también a este Fernando Iglesias, que hoy, insisto, realizó una tarea excelente. Muy bien, Fernando Iglesias, recién hablábamos.
¿Esta segunda serie te costó por ahí un poco más que lo hecho en Mendoza? Mira, voy a toda la televidencia. Mirá, realmente sí. Bueno, tuve la suerte de hacer una muy buena largada. Pasarlo a Tony en la S y a Lalo se le movió un poco el auto en el curbón y bueno, logré el tercer puesto en la primera vuelta. Bueno, de ahí me tuve que dedicar a mantenerlo porque me di cuenta que el auto, o sea, la pista estaba muy, muy sucia. Y bueno, viajaba mucho de costado, así que tuve que dedicarme a cuidar el tercer puesto. ¿Y Lalo se te venía? Sí, se venía y bueno, tuve que tratar de aguantarlo, realmente ya no podía más. Y bueno, para la final mi hermano con todos los chicos están haciendo algunos cambios en la parte de suspensión. Bueno, vamos a tratar de ir para adelante, ¿no es cierto? Otro joven del turismo de carretera, Fernando Pichi Iglesias. Y ahí se escapó el Pato Morresi, tomó distancia el de San Pedro con este Chevrolet sobre la máquina de Vicente Pernía. El Dodge que va a acercarse un poco ahora, como lo hace siempre sobre esta última parte del curbón Saloto. Ahí está la recta opuesta, el intento otra vez de Vicente Pernía. Ahí están saliendo el grupo de atrás, encabezado por quien hablaba recién, Fernando Iglesias, seguido de Lalo Ramos, muy de cerca. Garrido que se va abajo un poco, la máquina que se mueve y que se va afuera, que toma contacto con la pista, luego vuelve otra vez afuera y queda en el pasto. Sí, señor, Garrido que ahí ve frustrada su carrera de Buenos Aires, mientras que por última vez en la chicana de Ascari, Morresi Pernía, a ver si el Tano va a intentar pasarlo al pasto o se conforma con este segundo lugar. Ya están en la recta, los van a llevar a la horquilla, veremos cuando lo tomen de frente, si el Pato se ciña a la cuerda, correcto, se tira hacia la cuerda, el Tano si quiere pasarlo tendrá que ser por afuera, ahí lo va a buscar en estos momentos por afuera, es parte de frenaje, ya están marcando los cambios, el Pato por adentro y tranquilo va a ganar la segunda serie de Buenos Aires. Un radio de curva más abierto para el Tano Pernía, salen sobre la recta, señores, está terminando la segunda serie, va a culminar, va a ganar Morresi, ahí está la bandera cuadro, va a ganar, ganó. Ganó el Pato Morresi esta segunda serie. Segundo Pernía. El final ahora para el tercero. Fernando Iglesias cae la bandera cuadros para este auto blanco. Detrás pegadito. Arriba Lalo Ramos y completamos. Morresi, Pernía, Iglesias, Ramos, los cuatro primeros. El quinto Lavari, el sexto Duarte, el séptimo Mancuso. El octavo Aló, el noveno Sicale cuando vemos el auto de Garrido. El décimo lugar para Ochonero, undécimo Puglia. Décimo segundo Fernández, décimo tercero Orsatti. Muy bien y atención porque ahora vamos a ver la tercera serie. Y se va acercando el momento, se va acercando la final, el momento en el que todos van a intentar los puntos más importantes de esta carrera. Ahora prepárese para la tercera serie. Roberto Carlos en Canal 13. Un inolvidable recital con corazón, con ternura, con toda la intimidad del romántico número uno del Brasil. Desde uno de los lugares más exclusivos de San Isidro, el Jockey Club. Este domingo a las 22, el recital de Roberto Carlos en Canal 13. Y se apasiona por una. Cuando usted cargue Ultra SP, la nafta de YPF, con más de 95 octanos, sin plomo, su auto y el medio ambiente se lo agradecerán. YPF Econafta Ultra SP, la primera nafta ecológica. Más de 30 años, este hombre llegó a la cima del Monte Everest. Fue el primer conquistador. Ahora regresa y enfrenta un nuevo desafío. Retorno al Everest. Una historia que revela los misterios de la montaña más alta del mundo. Un documental estreno del National Geographic. Para la aventura del hombre, este lunes a las 21, por Canal 13. Rambo 2, espectacular estreno. Rambo 2, su guerra, su venganza. Hay que rescatarlos. No irá a ningún lugar.
Estarás enterado de que hice lo posible por sacarte de aquí. John, te dije que te ayudaría cuando pudiera. Tienes 36 horas para entrar y salir. Rambo 2, solo contra el mundo. Sylvester Stallone en Rambo 2. Este lunes a las 22, en el mundo del espectáculo de Canal 13, que sigue estrenando. Tribunas del Autódromo de la Capital Federal, una cantidad de público realmente importante, muy importante. El público que saluda, que está muy abrigado, tratando de cubrirse de un probable resfrío, pero soportando todo, aguantando todo. Allí están la parejita que también está juntitos, tratando de calentarse un poquitito y de aguantar este frío, y de esperar la carrera. Allí tenemos una imagen de lo que son las tribunas del autódromo tomadas desde lejos. La gente con las banderas que comienzan a levantarla. Y nosotros que vamos a ver ya mismo, la tercera y última serie para luego vivir la final. Tercera serie que se larga de esta manera, Eduardo. Sí, señor, con el primer lugar en esta grilla de partida de Juan Carlos Nesprías. En el segundo, larga Satriano. En el tercero, Colabelo. Cuarto, Luis Hernández. Quinto, Cocho López. Sexto, Retavizcaya. Séptimo, Marcos. Octavo, Erracho. Noveno, Link. Décimo, Caparelo. Undécimo, Domínguez. Décimo segundo, Arifraco. Décimo tercero, Sai. Décimo cuarto, Dopico. Décimo quinto, Martín. Luego larga Amanzi. Larga Del Conte, Sinelli, Spinella, Cutini, Cercuetti, Cura en el puesto 22. Juan Carlos López, Julio Del Giorgio, Palma, Politano y Eduardo Drivet en esta tercera y última serie antes de la gran final. Muy bien, ahí tenemos la bandera agitada todavía. Vamos a ver si está todo dispuesto para que comience esta tercera serie. Vamos, sí, a boxes, ¿qué pasa? Sí, Luis, te escucho. Juan Carlos Nesprías, un protagonista fundamental de ayer en clasificación y de hoy en esta serie que estamos viendo. Se está por largar. ¿La cosa era aguantar a los demás? No, la cosa era hacer una buena carrera lo más rápido posible, pero tampoco dejar la punta porque en ningún momento me sentía acosado como para dejarla, así que en la parte rápida del curbón y la S hacía diferencia yo, en la recta Satriano entraba un poquito en la chupada, pero no alcanzaba ni a parearme, así que toda la serie tranquilo. Así que esperemos la final ahora, nada más. Juan Carlos, ¿en qué ritmo se puede andar teniendo en cuenta la suciedad del piso, teniendo en cuenta el viento que creo que varió un tanto, que puede llegar a hacer variar inclusive la carburación? El 50, la primera una o dos vueltas puede ser el 51, después va a ser 52 largo al 53 también. Ahí, sobre las últimas vueltas yo pienso que vamos a andar hasta el 54 y algo, 55. Si te preguntara vos quién es tu rival directo para sacarte la carrera que supuestamente podés ganar. No, ¿a quién mencionás? Mirá, hay muchos autos que andan parejo, así que lo que tengo que hacer yo es tratar de andar mejor el mío y nada más. Chau, Juan Carlos Nesprías, que tenga suerte. Bueno, gracias y hasta luego. La palabra de Juan Carlos Nesprías, González Rouco. Ahí lo tenemos, justamente, luego de haber largado. Ahí está la máquina derrapando levemente a la salida del curbón Saloto, seguido muy de cerca por muchos autos que están tratando de pasarlo. Esta va a ser una serie muy peleada. Ahí tienen a todas las máquinas saliendo del curbón Saloto. Ahí lo tiene Hernández ubicado en el segundo lugar. El tercero Satriano, que quiere ser segundo. Vienen los autos. El Dodge está en la punta. Los dos Chevrolet que lo buscan. Ahí está la frenada para la chicana de Ascari. Frenan primero, segundo y tercero. Se viene acercando el cuarto. El cuarto que es Cocho López, que se va a sumar a estos. Detrás viene Colabelo, más atrás Tito Urreta Vizcaya. Ya salen estas máquinas desde la zona de la chicana de Ascari. Salen sobre la recta opuesta. Y entonces usted ve cómo doblan, cómo van haciéndolo todas las máquinas que venían largando esta competencia. Y ya Juan Carlos Nesprías, que comanda el lote, se trata de tirar un poquito sobre el centro de la pista para que nadie lo pase. Nadie todavía lo intenta. Hernández, que se le viene un poco encima. Ahí está Satriano, que hace lo propio ya. También Cocho López, ya Colabelo encabezando el otro grupo un poquito más atrás. Viene Tito Urreta Vizcaya con Lin detrás. Más atrás está la máquina de Marcos, Eduardo Marcos. Y ya van todas las máquinas pasando, cumpliendo esta primera vuelta. Con Nesprías, Hernández, Satriano, Cocho López en los cuatro primeros lugares. El quinto Colabelo, el sexto Urreta, el séptimo Lin, el octavo Marco, noveno Caparelo, décimo Domínguez, un décimo Erracho, décimo segundo Dopico, décimo tercero Sinelli. Cumplieron ya la primera vuelta sin problemas y lo van a apretar a Nesprías los Chevrolet. Se le vienen Hernández, Satriano y Cocho. Ahí están exactamente las cuatro máquinas que se escapan. Ahí trata de pasar Satriano.
Lozano, se manda por la derecha, lo va a pasar Hernández, ahí está consiguiéndolo antes del curvón, tiene que levantar un poquito Hernández para dejarlo pasar, no lo deja pasar de cualquier manera tampoco, ahora no, a Cocho López, Cocho se mantiene detrás, lógicamente, Hernández dejó pasar al hombre uno de su equipo, ya los autos están por tomar, la recta opuesta lo va a hacer, ahí está Juan Carlos Frías, ya ahora los otros tres automóviles, y luego el auto rojo de Colabelo y la máquina de varios colores de Tito Urreta Vizcaya. Todo el grupo que resta también está desembocando sobre la recta opuesta. Sí, señor, y ahí vemos cómo Cocho López intenta buscar el hueco en el tercer lugar que tiene hasta el momento el petizo Luis Hernández. Ahí está Cocho, frena Hernández, frenó Satriano adelante, un poquitito más adelante. Había frenado en Esprías que sale de la chicana, acelerando para buscar una nueva vuelta. Cocho y Hernández buscándolo por donde pueda. Exactamente, la lucha es intensa, permanece efectivamente Cocho López tratando de pasarlo a Luis Hernández y ahora la intención es la misma de quien va ubicado en el segundo lugar, de Emilio Satriano, sobre el puntero Juan Carlos Espría. Ya van llegando a la horquilla los cuatro autos que doblan, que salen sobre la recta principal en un momento más. Ahí va Juan Carlos Frías comandando siempre las acciones en esta tercera serie. Y todo el grupo que lo sigue. Ahí están las indicaciones desde boxes. Los autos que pasan por la recta. Ahí va pegadito ahora Emilio Satriano al puntero, tratando de aprovechar en algún momento la succión. Pero no lo puede hacer. Tiene un auto veloz Juan Carlos Frías, un auto con el que no pueden pasarlo. En la zona de curva quizás está un poco mejor Satriano, pero cuando hay que tomar la recta, evidentemente no hay con qué darle. En lo derecho Nespría va mucho más rápido, por lo menos tan rápido como los demás. En lo trabado se me complica, va más rápido Satriano, va más rápido Cocho. Me parece que Cocho es el más rápido de los cuatro en realidad, de los cuatro de adelante. Pero claro, hay que pasar al otro auto mientras no se pueda y hay que aguantársela, señor, entonces. Ahí va Nespría doblando y Satriano que parece se lo lleva por delante. Cuando aceleran en lo derecho, ahí empieza a escaparse un poquito el auto puntero. Tu comentario, Rubén Daray. Voy a decir algo que va a parecer tal vez insólito, pero teniendo tanto viento en contra en esta recta opuesta, tal vez sería importante, y esto ha pasado en los autos de turismo, en el curvón dejarlo ir al auto que va adelante, tratar de que se te escape hasta 100 o 150 metros, y ahí sí, cuando salís a la recta, es como apuntarle a lo que sería la cerradura del baúl, poner la cerradura del baúl y venirte a fondo atrás, y en los últimos metros, bueno, que Dios te ayude a tratar de frenar y llegar y frenar en el momento justo. Pero dejar esa diferencia por ahí te permite pasar un auto justamente en este momento, acá en la chicana de Ascari, en lo que es la frenada de la chicana de Ascari. Muy bien, cuando veíamos saliendo a Eduardo Marcos de esa zona, de ese sector, ahí está todo el grupo, muy lindo, muy pegadito, muy interesante, la lucha permanente, por afuera quiere conseguir Satriano, casi lo empareja, pero está la cuerda a favor de este piloto de Cañuela, se quería meter a Hernández, no lo pudo hacer, respetó la posición de Emilio Satriano y allí salen todos, siempre los cuatro primeros, un poquitito escapados de este auto rojo, que queda ahora fuera de pantalla, que es la máquina de Colabelo, y mientras tanto, usted sabe que se estaba desarrollando, que se está trabajando en los automóviles para la futura categoría TC Turbo. Vamos, mientras tanto, ¿qué le parece a conocer uno de estos automóviles? Ahí está. Muy bien. Decíamos el TC Turbo, una realidad ya, Héctor Ríos, ¿no? Buen día, Calé. Sí, yo creo que sí. Acá están mostrando en este momento el motor. Como verán, el turbo, en este, ahí están sobre la tapa de válvulas, el carburador con la entrada de aire frío que sale de acá del radiador, el aire frío que... Sí, ahí la estamos viendo. Lo estamos viendo. El turbo es esta parte de acá que le vamos a mostrar. Yo no soy muy técnico en esto, pero acá hay un señor del auto que te puede explicar alguna otra cosa, Calito. Muy bien, la cilindrada trabaja con el turbo, ¿en qué medida? Sí, ¿en qué medida? 8-1. 8-1. Eso multiplica en qué medida la potencia. Y más o menos con 700 gramos a 1,2 kg de presión del turbo, llega más o menos a 300 caballos. Más o menos. 300 caballos y es hablar mucho, ¿no? Mucho, sí, es mucho. ¿Un auto de esto, de calle, en cuántos caballos? ¿En calle? Sí. Y más o menos por lo que nos dijeron los muchachos de Larus Turbo, que son los que más trabajo tienen sobre los autos de calle, y más o menos llegan a 150, 160. ¿Y con esto se duplica? Con esto se duplica. Gracias, muy amable. Así, a grandes rasgos y en principio es esto, el TC Turbo. Este es el motor
del TC Turbo, la nueva categoría de la Asociación Corredores Turismo de Carretera, González Rouco. ¿Sabes lo que vimos, Cali? Nada más que el motor. Me gustaría ver el auto también. Me parece que era un Ford, ¿no? Pero quisiéramos ver también el auto, por lo menos poder apreciarlo un instante, porque vimos solamente la parte del motor. Bueno, allí están saliendo mientras tanto los vehículos. Ahí tiene usted la imagen de este vehículo que está presentándose en este caso para esta categoría de TC Turbo, que sí, seguramente dentro de un tiempo podrá comenzar a competir. La parte interna del vehículo. Y ahora sí, entonces seguimos con la carrera, seguimos con esta prueba que se está desarrollando y que se está completando de esta manera las series para luego sí ir a la final. Allí sigue el trencito, sigue la lucha, sigue la intentona de Emilio Satriano tratando de pasar a Juan Carlos Nesprías. Ahí vuelve otra vez por afuera, pero por afuera no puede. En el curvón Saloto es casi imposible hacerlo. Y entonces están doblando las dos máquinas de esta forma, manteniéndose muy cerca una de la otra. Tratan de salir juntitos, a ver, ahí salen las máquinas, cuando detrás siempre Hernández y Cocho López mantienen también su lucha. Claro, y la carrera no es rápida. Entonces, al no ser rápida la carrera, mientras vemos la trompa, qué linda, ¿no? La del TC Turbo. Al no ser rápida la carrera, se van apretando. A Cocho y a Hernández lo viene apretando Urreta Vizcaya, viene Colabelo, viene Lin, y cuando los autos van a transitar la chicana de Ascari por penúltima vez, porque van a empezar a ingresar en la última vuelta. Satriano, esfuerzos vanos para superar a un Juan Carlos Nesprías que viene sólido. Podrán venir como quiera, lento, rápido, pero viene primero y hay que pasarlo. Y hasta ahora el grandote de Cañuelas aguanta el primer lugar. Van a buscar la horquilla y la última vuelta de carrera. Exactamente, esperan solamente la indicación y seguramente aguarda esta última posibilidad Satriano para pasarlo a quien va puntero. Este puntero de la carrera que en ningún momento estuvo cómodo, que trató de mantenerse siempre adelante, haciendo los radios ideales para él, pero tratando justamente de que nadie se le meta por la cuerda, que nadie pueda ganarle esta posición para evitar tener que luchar de auto a auto con un auto apareado, cosa que es mucho más difícil. Ahí salen pegaditos a Triano, detrás de la máquina de Juan Carlos Nesprías. Ahí va llegando los dos automóviles punteros, el tercero y el cuarto también, a la primera S. Doblan en este momento en la primera de ellas, mucho más abierto sobre la izquierda. Ahora se cierra sobre la derecha el auto de Cocho López. Ya salen estos cuatro vehículos, toman la recta opuesta mientras se va quedando Tito Urreta Vizcaya. Sí, se quedaba Tito Urreta Vizcaya. Cocho tuvo que frenar en plena S del Ciervo. Viene mucho más rápido que Hernández, pero no le da el hueco. No ha podido provocar el error del piloto Hernández. Y en consecuencia Cocho tiene que conformarse con el cuarto lugar. Veremos si Satriano en este último giro intenta el ataque final en Nesprías o se conforma con el segundo puesto. No creo que sea fácil doblegar a un piloto como Nesprías, que está saliendo de Saloto buscando ya los últimos metros de carrera. Ya salen exactamente estos cuatro autos y creo que la definición va a estar entre los dos punteros, solamente los dos punteros, porque se tomaron un poco de diferencia respecto del tercero y el cuarto. Ahí veíamos a Tito Urreta Vizcaya, habíamos dicho que se había quedado. Ya está otra vez intentando Satriano, quizás una de las últimas posibilidades, la penúltima quizás antes de frenar sobre la chicana de Ascari. Imposible, la cuerda siempre de Nesprías frena mejor, dobla en este lugar, siempre en la primera posición. Allí están segundo y tercero Hernández y Cocho López, muy juntitos, muy pegaditas las dos máquinas, y van a buscar ahora sí lo que va a ser la última posibilidad, la frenada para la horquilla. Ahí ya intenta, ya saliendo de la chicana de Ascari, intenta meterse por la izquierda para tratar de ganarle la posición. Vienen apareados los dos autos, pero la cuerda es siempre de Juan Carlos Nesprías, y de esta manera tiene que ceder Emilio Satriano la primera posición, que fue siempre de este piloto, y ya que el que va a ganar esta tercera serie, ahí está, va a ganar, ganó Nesprías, segundo, ahí nomás, como siempre, como durante toda la carrera, Emilio Satriano, y completamos con el resto. Nesprías, Satriano, Hernández, Cocho, los cuatro primeros, el quinto Colabelo, el sexto Lin, el séptimo Marcos, el octavo Cinelli, el noveno Dopico, el décimo Henry Martin. Señores, se viene la final, y qué final, ¿eh? Estamos en la mitad del campeonato, la octava del año, se paró Acuña, puntero del mismo, hay que descontarle los puntos a Acuña. Muy bien, de acuerdo, mientras allí tenemos la imagen de la largada, usted seguramente está guardando la final, ya vio las series, sabe cómo se clasificaron, nosotros le vamos a decir en instantes cómo largan, pero la expectativa cada vez va en aumento. Y el comisario deportivo seguramente en un momento más va a comenzar a circular en la pista, va a dar la vuelta para chequear si todo está en condiciones
y si se puede iniciar esta competencia final que usted va a vivir por Canal 13 a través de Carburando. Ahí estaba saliendo el vehículo, el Renault 21, un auto que nada tiene que envidiarle a los importados. Ahí está saliendo en este preciso instante el comisario deportivo dando la vuelta previa a esta carrera con la conducción siempre de Gentile, como de costumbre en este día del Autódromo de la Capital Federal. Y entonces, si está todo ok, se va a alargar esta carrera que queremos, que creemos que usted no se debe perder. En consecuencia, solamente en un instante volvemos con la final. De América, un personaje made in Argentina para el mundo. Es un producto de exportación. ¡Mire! Helmut, el famoso argentinólogo. Misterios, muchos misterios, como el de un personaje llamado Tato Bores. No hay más. Una vez más nos preguntamos: ¿del carajo hizo? ¿Quién demonios fue? ¡Ahora, papá! Tengo una cita impostergable. Una cita impostergable con usted. No lo olvide. Estoy perdiendo un poco la memoria. Tato de América. Este domingo a las 21 por Canal 13. PRORA, Organización Médica Integral. Más de 12 años protegiendo a la familia argentina. Viamonte 927. PRORA. A su salud. Fabiana. Alberto. ¿Estás ahí? ¿Estás por ahí? No llegarás por aquí, Fabiana. ¿Por aquí? Sí. Alberto, no te veo. Fabiana. Ay, ya lo tengo decidido. Me separaré de Silvia para vivir a tu lado. Alberto. No, Juana, rompe todo. Rompe con el humor de siempre. Con los personajes conocidos. Rompe con las viejas fórmulas. Sí. Juana, rompe todo. Qué curioso, todos hombres, ¿eh? Sí, sí, viste, flaco, ni una mina. Juana Molina en Juana y sus hermanas. La rompe. Este domingo a las 20 por Canal 13. Su viaje a Mar del Plata será mucho más corto con El Cóndor, porque usted viajará tan cómoda y placenteramente que el tiempo pasará volando. Siglo XXI de El Cóndor. Una luz azul en el camino. Ustedes lo pidieron y nosotros lo hicimos. El primer programa de ciencia, tecnología y cultura moderna realizado en la Argentina. El domingo a las 19, El Mono que Piensa. Ahí está la imagen de la grilla de partida. La largada que se va a producir en un momento más del TC aquí en el Autódromo de esta competencia final. Vamos con Luis Calí al punto de partida. Muy bien, estábamos junto a Cocho López, junto a Juan Manuel Landa, pero indudablemente nos pidieron que despejemos la pista y la tuvimos que dejar. Están empujando el auto de Carlos Loace, que ya está en marcha, de a poquito se va despejando toda la grilla de partida. La final es suya, González Rouco. De acuerdo, sí, señor. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo largan mientras usted lo está viendo? En la primera fila, Ventir Moura. La segunda, Morresi Minervino. La tercera, Pernian Esprías. Cuarta, Satriano Hernández. Quinta, Landa Cocho López. Sexta, Walter Hernández Colabelo. La séptima, Lin Luaces. Octava, Marcos Malicia. Novena, Iglesias Romero. La décima, Ramos Lavari. Undécima, Zabaleta Duarte. Décimo segunda, Mancuso Cinelli. Décimo tercera, Bonido Pico. Décimo cuarta, Martín Avanzi. Décimo quinta, Rachu Mazacane. Décimo sexta, Alosi Cale. Décimo séptima, Quechichiano Chionero.
decimoctava Spinella Lifraco, decimonovena línea Puglia Cutini, vigésima Fernández Alberti, están como suplentes, señores, Carli Cura y Aldo Orsatti. Ahí está la indicación final antes de la partida. Vamos a ver quién puede hacer la punta en el comienzo. Ustedes tienen la imagen del auto de Oscar Aventín. Sobre la derecha de la pista, sobre la izquierda está el de Roberto Mouras. Ahí está, ahí están los dos autos. Algunos vehículos tirados un poquito al centro, como este caso de Pernía. Como el auto de Pernía, que está más al centro que los demás. El auto de Satriano, que está más tirado por la derecha, pegado al guardrail, tratando de buscar un agujerito para pasar. ¿Acaso piensen que puedan definir la carrera en las primeras vueltas? Después será una cuestión de aguante, veremos. Así es, hay que tener cuidado de cualquier manera en los primeros metros por los roces que puedan suceder. Recordamos cómo está el campeonato. Después de las tres series, Acuña 110 y medio, Landa 91, Ramos 87, Pernía 84, Lavari 83 y medio y Aventín 73 y medio. Se va a la octava del campeonato, señores. Ahí está el semáforo en rojo. Ahora sí se va a alargar. Atención, se va a poner el verde para que comience esta prueba de TC, la octava del año. Ahí van a arrancar, van a largar. Atención, largaron. Ahí van las máquinas ubicándose ya. Ahí está el Pato Borresi por el medio, pero trata de mandarse ahora por la derecha, mientras Aventín toma la punta. Mouras por afuera, que va a ser el puntero. Mouras puntero. Ahí van doblando todas las máquinas. Ahí van girando los autos. Roberto Mouras tomó bien la punta. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahí viene Mouras, ahí viene Aventín. Ahí viene el Pato Borresi tercero. Ya vienen las máquinas avanzando. Detrás está Minervino. Por afuera está Juan Carlos Esprías. De esta manera vienen avanzando los primeros autos. Van a tomar el curvón Saloto. Ya están por girar en ese sector las primeras máquinas, los hombres que vienen queriendo escaparse de entrada. Aventín, que no pudo mantener el primer lugar. Mouras, que lo tomó y que ahora trata de mantenerlo. Y vamos a ver de qué forma lo puede hacer. Ya sale toda esta fila india. Sí, señor, ahí está doblando toda la fila india, sin problemas con los autitos de costado. Eso sí, no se quede tranquilo, porque vienen acelerando y rápido. Venía Mouras adelante, Aventín segundo. Viene Mouras adelante, Aventín segundo. Morresi, que va a intentar pasarlo al campeón. El cuarto lugar para Juan Carlos Esprías. Van llegando a la frenada de la chicana de Ascari. Frena Mouras, frena Aventín, frena Morresi, frena Esprías. Los cuatro que quieren ser protagonistas. La trompa del Puma, abajo de la del Toro. Ahí están, efectivamente, va tratando Pernía de avanzar, de ganar algunas posiciones. Hoy pasando Hernández, se dobla, se pone de costado un auto. Lavari. Hace un trompo, tratan de pasarlo, no hay problema. Ahí están saliendo, se relantiza un poco la grilla de partida cuando están los autos allí pasando por la zona de la chicana. Un auto que hace un trompo y que queda fuera. Y volvemos a la punta, volvemos a los primeros lugares. Ahí está Roberto Mouras, que se escapa, que toma un poco de distancia sobre el segundo, que es Oscar Aventín. Pegadito Oscar Aventín, viene el Pato Borresi encabezando el otro grupo. Juan Carlos Esprías, detrás de Esprías, viene tratando de pasarlo o de mantener ese ritmo. Ahí está Patita Minervino por afuera. Venía la máquina de Emilio Satriano. De esa manera, ahí está Satriano y Patita Minervino tratan de superarse. Cuando repetimos la imagen de ese trompo, el trompo del loco Lavari, y lo esquivan como pueden. Ahora lo van a ver, el Chueco Romero, auto blanco con un escudo rojo en la trompa. Ahí va el Chueco Romero, que lo esquiva, y otro auto que lo esquiva. No sé si era el de Marquitos. Lavari se salvó ahí nomás. Mouras, que se escapa, va a entrar en Saloto. Tiene un segundo sobre Aventín y uno y medio sobre el Pato Morresi, que va tercero. Volverá a tener el avión que tuvo en la carrera de Balcarce Roberto Mouras. Parece que sí, se va escapando del segundo y del tercero. Parece que se va firmando también el segundo con respecto al tercero, o sea, Oscar Aventín, con relación a quién viene en el tercer, cuarto lugar. Atención, porque ahí están Esprías pegadito al Pato Morresi. La preocupación de Mouras ayer nos dijo: acá no es tanto el tema de las vueltas que tira el Chevrolet, por lo menos acá en Buenos Aires. Lo que me preocupa, después de la séptima, la horquilla la tengo que hacer en primera velocidad, porque ahí, el auto patina mucho. Ahí viene Esprías para tratar de pasar por afuera, no puede, se tiene que mantener detrás del Pato Morresi, que guarda bien la cuerda. Es recién el comienzo de la carrera. Aventín se le vino encima a Roberto Mouras. Había sacado buena distancia, pero ahora casi no hay nada de distancia entre primero y segundo. Ahí tenemos la imagen del tercero y del cuarto. Ahí están saliendo primero y segundo. Toca levemente la parte del pianito y también la parte de afuera del pasto, el auto de Roberto Mouras y también de Oscar Aventín. Los dos vienen muy exigidos, tratando de llevar un ritmo mucho más veloz que el de las series.
ahí dobla en el primero, segundo, tercer y cuarto, mantiene las posiciones, ahí nomás, seguida, enseguida, pegadito a Juan Carlos Espría, viene el de Chivilcoy, ya la máquina de Satriano que quiere ir más adelante, luego quedó Minervino, vamos a este clasificador, cuando ya cumplen la segunda vuelta, segundo circuito, y la lucha que permanece por la punta, Aventín que se le viene encima, al puntero, ya están doblando en la S, ahí van las dos máquinas, y en cualquier momento podemos tener lucha de auto a auto. Sí señor, porque Aventín descontó medio segundo en esta vuelta, hay solamente 23 centésimas, de Mouras Aventín, 90, al tercero Morresi, está cuarto en Esfrías a 1.82, quinto Satriano a 2.13, sexto Minervino a 2.84, séptimo Pernía, octavo Hernández, noveno Landa, décimo López, Cocho López, undécimo Malicia, décimo segundo Ramos, décimo tercero Luaces, para Aventín el récord, 1.52.30 y va por Mouras en Saloto. Sí señor, ese lugar, la salida del curvón Saloto, la segunda parte del curvón diría yo, es la más eficiente para el auto que tiene Aventín, pero se vino también el Pato Morresi, se le vino encima el Pato Morresi, está ahí nomás girando, ya doblan en la recta, mejor dicho, se ponen en la recta los tres autos, ya van las tres máquinas, ahí va el Pato Morresi a intentar pasar, se manda por afuera no puede, intenta por adentro, no tiene lugar, tiene tapado esa zona, se tiene que mantener detrás y entonces los tres primeros ingresan a la chicana de esta manera. Se abrió la tapa de baúl del auto de Aventín, se soltó, por lo menos cuando venían los derechos, ahí están doblando, cómo pueden y dónde pueden los primeros pilotos, Mouras, Aventín, Morresi, Esprías, Satriano, Minervino, Pernía, Hernández y Landa, prácticamente es un trencito, ahí vienen para cumplir la vuelta número 3, Mouras por el medio, Aventín por el medio y el Pato que viene por afuera. Muy bien, tu opinión Rubén. Tengo ganas de estar arriba de un auto, cacho. Realmente esa es la verdad, pero si tengo que elegir uno de estos tres autos, elegiría que está tercero, porque tener a estos dos adelante, a estos dos excelentes pilotos adelante y la posibilidad de tratar de pasarlos o que no se te escapen, creo que es el lugar más lindo de la carrera en este momento. Todavía está todo muy parejo. Aquí están cumpliendo la tercera vuelta. Tres circuitos para la carrera. Ahí van las máquinas. Los tres primeros que se escapan de Nespría y del resto. Intenta otra vez. Satriano y Nespría vuelven a repetir lo de la serie. Y Satriano no puede tener mucha paciencia si quiere venirse para adelante. Me parece que Morresi lo viene complicando a Aventín. Cuando hay un trompo, un toque de Spinella y el auto correspondiente, ya le voy a decir a quién, a Sicale. De acuerdo, ahí van los tres, los dos que siguen al puntero. Ahora se escapó un poquito Roberto Mouras. Vamos a ver ahora sobre el cierre de esa curva Saloto. Si vuelven otra vez a atacarlo. Ahí están acercándose a Roberto Mouras. Nadie da tregua. Me parece que aquí nadie tiene como para escaparse. En algunos sectores sí, pero en otros sectores se equipara la situación. Y ahí tenemos otra vez las mismas circunstancias, se tocaron. Ahí está la paciencia que perdió Satriano. Satriano con Esprías, efectivamente, quiso pasarlo. El toque entre estos dos pilotos, salen Esprías. No puede salir Satriano, todavía no puede tomar contacto con la pista. Y evidentemente, lo que quiso hacer a lo largo de toda la serie, lo intentó hacer ahora. Seguramente el toque que pudimos apreciar sobre su parte final y los dos autos que pierden posibilidades. Me parece, aparte del toque este, que el Pato viene presionándolo mucho a Aventín y se lo van a tener que llevar a Mouras por delante, si pueden, por supuesto. Quería decirles que en la vuelta anterior, desde el sexto lugar, Pernía era el hombre más rápido de la carrera. Y ojo, que ahora el Tano está cuarto y puede venir para adelante. Sí, señor, y este es un sándwich, pero no es de jamón y queso, el que vienen haciéndole los dos Chevrolet Alfort. Ahí está otra vez la repetición del trompo, del toque entre estas dos máquinas. Y ahí está, por suerte no pasó nada, quedaron los dos fuera y no hubo toque con los demás. Decía que aquí está el sándwich que le vienen haciendo tanto Roberto Mouras como el Pato Morales. Recia, quien viene ubicado en segundo lugar, a Oscar Aventín. Ya toman la recta principal otra vez. Ahí están las tres máquinas, a ver si se tira Oscar. Ahí viene pegadito a Roberto Mouras, no le alcanza, tiene que mantenerse detrás. Siempre cuando Cocho López se va quedando, Cocho López con problemas. Y ahí salen las máquinas otra vez sobre la recta opuesta. Mejor dicho, la recta que lleva hacia el curvón Saloto. Oscar Aventín, que va a intentar en cualquier momento, pero evidentemente las velocidades son muy parejas. A ver ahora cuando van llegando al curvón. No le alcanza. Llega bien Roberto Mouras,
ahí es la oportunidad de Óscar Aventín, en ese sector donde dobla mucho mejor, se mete por adentro, pero por afuera mantiene bien, Roberto Moura es el primer puesto, ya van a salir otra vez sobre este sector difícil, el curvón que se completa con esta curva, mientras Cocho ingresa a boxes, ahí van, la lucha espectacular de estos tres autos, sí, vamos a boxes. Abandono definitivo de Juan Carlos Nesprías, que ingresó al sector de boxes, si escuchara cómo está acelerando el auto, me parece que el grandote está con mucha bronca, Osvaldo Lin, en este sector. Bajo cero es la temperatura ahora. Diga que en pista está calentito, ¿no? Realmente, cuando se pasó de largo el Pato Morresi. Se pasó de largo Morresi, no pudo frenar o algo pasó. A ver si sigue o no sigue el Pato Morresi. Tuvo que levantar. Ahí están los dos primeros. A ver, el tercero. Ahí está. Pato Morresi que no vuelve todavía. Llamó la atención que no haya ni bloqueado siquiera. El hombre ha tenido algún problema. Y bueno, lo ha parado como pudo. Ojo porque Aventín hasta Salote es más rápido que Moura. Después, con el viento en contra, me parece, Rubén, el Chevy es más aerodinámico que el Ford. Indudablemente, hoy, con el viento que tenemos, eso juega un papel fundamental. Y lo que vos decís es realmente perfecto. Para el fondo va más rápido el Ford. Atención con el Tano Pernilla, que viene tercero. El ganador de la última carrera, y viene. Ahí está Patita, mira el mío pasando en cámara. Ahí está Hernández. Ahí está Juan Manuel Landa. Ya también van cumpliendo las demás máquinas. Esta vuelta que es la número 5. Vamos a completar enseguida con todas las posiciones de los pilotos que van cumpliendo este número de vuelta. Pero ahora al sándwich le falta una parte. Pero ahora, se viene otra marca. Ahora el Ford y el Chevrolet. El Chevrolet y el Ford quedan para luchar palmo a palmo, siempre y cuando el Dodge no pueda darles alcance. Y ahí venía Morresi cruzando la pista, gana Mouras. Segundo Aventina, 32 centésimas. Tercero Pernilla, 3.72 y sigue descontando. Cuarto Minervino a 4.80 y esto me sugiere, como todo, descuentan que Mouras puede llegar a tener alguna complicación con la adherencia del auto. Está quinto Hernández, sexto Landa, séptimo Malicia, octavo el otro Hernández, Walter. Noveno lo hace, décimo Colabelo, undécimo Marcos, décimo segundo Duarte y décimo tercero Mancuso. La carrera está en el minuto 53.5 en lo que es tiempo de vuelta. Insisto que aquí tiene un as en la manga Óscar Aventín, por lo menos en el último. En el último tercio del curvón Saloto, allí me parece que tiene un auto que dobla como nadie Óscar Aventín, y a lo mejor en algún momento, a medida que transcurra la carrera, lo puede aprovechar para entrar bien afirmado sobre la recta opuesta y sobre la succión del auto que va adelante e intentar pasar. ¿Qué te parece, Rubén? Indudablemente es así, Cacho, y al margen hay que calcular algo más. En el curvón del fondo, que es la curva que más tiempo uno está doblando, el auto va prácticamente de costado. Normalmente vas doblando, aunque parezca mentira, hacia el lado de afuera. La cola va repartida un poquitito para afuera, y eso te ofrece, para el auto que viene atrás, te ofrece todavía una pared más grande. Esa pared te está tapando el viento y te permite salir a la recta más rápido. Después, la aerodinámica de cada auto es distinta, ¿no? Así es, ya están otra vez sobre la recta, ya cumplen 6 vueltas, Eduardo. Sí, yo creo que va a serle muy difícil a Aventín superarlo en la frenada de la chicana. Va muy rápido hasta Saloto, pero después Roberto se escapa. Y ojo con Pernilla, porque se viene Pernilla, señores. Se viene Pernilla con Minervino y Hernández. Le van descontando a Moura y a Aventín. Cuando vemos en trompo el auto 98 de Armando Sicale, vienen para buscar Saloto. Y fíjense a partir de ahora cómo comienza el aproximamiento de Aventín a Moura. Van 6 vueltas, quiero esperar hasta la octava y después poder plantear cómo se puede definir la carrera. Allí están los dos automóviles que otra vez toman el curvón Saloto. Las dos máquinas, el puntero Roberto Moura, el segundo Óscar Aventín. Los dos que ahora van en la búsqueda de este éxito en esta carrera de Buenos Aires. Óscar Aventín tratando de buscar el primer triunfo en 1992, el campeón del año pasado, que no ha tenido demasiado suerte este año. Y ahí salen todos los que le siguen. A ver si Pernilla se sigue acercando. A ver si lo puede hacer Minervino. Sí, que me decís, Eduardo. En la vuelta anterior, Pernilla descontó 38 centésimas. Minervino 45. Y el petizo Hernández, un segundo, 22 centésimas. A Mouras y a Óscar Aventín, que es dueño del récord de vuelta. Bien, como leía, 1.52.30 en el segundo. La frenada, allí doblan en la chicana de Ascari. Sale
Ahora el Tano Pernía tomando contacto con la recta opuesta. Los tres primeros, ahora los cuatro. Viene bien Minervino atrás, bien armado el auto, tratando de acercarse, de sumarse en la succión junto con Vicente Pernía al ataque a los dos primeros. Este auto, el puntero de la carrera, este auto, el segundo, el de Oscar Aventín. Ya vienen Moura hacia Aventín, ya viene también Pernía y Minervino. Sí, vamos a boxes. Juan Carlos Nespría, ¿vas a denunciar? Mirá, yo voy a hablar con el comisario deportivo. ¿Por qué vos crees que fue intencional el toque? Y dos veces. Si la primera vez no me sacó y la segunda vez me saca, no sé qué. Gracias, Juan Carlos. Quédate tranquilo. Va a hablar apurado. Yo le había avisado, González Rouco. Juan Carlos Nespría. Bueno, de acuerdo. Un toque entonces que va seguramente a traer cola. No sé si hoy, pero seguramente lo traerá en la próxima semana. Los autos andan muy parejos. Los muchachos, nadie quiere perder nada. Ahí está el auto de Emilio Satriano, un golpe en la parte trasera izquierda de su automóvil. Y ahora sí, ya tenemos otra vez la imagen de Roberto Moura. Hasta allí la gran diferencia. Ahí comienza boxe a cortarse un poco. Sí, volvemos a boxes. Se está quedando Lalo Ramos, González Rouco, que ya había perdido posiciones, obvio. Bueno, Lalo Ramos también con inconvenientes cuando está el auto 161 de Alberti, también quedándose fuera de carrera. Y ojo, porque ya Pernía y Minervino lo tienen a tiro a Oscar Aventín, que no sé si le ha dado un descanso a su auto o tiene algún problema, porque se viene Pernía sobre el auto de Oscar Aventín. Esa vuelta de Minervino, la mejor vuelta es en esta, en la séptima. El récord sigue siendo inamovible en la segunda vuelta de Aventín en minuto 52.30. Pernía está a la cola del auto de Aventín y los puede complicar. ¿Y cómo, Y cómo se va a mover la gente de la tribuna? ¿Cómo no va a soportar el frío si ahí está pegado ya el Tano Pernía a la máquina de Oscar Aventín? Ahí está Patita Minervino sumándose también a la lucha por la punta. Ahora van a ser cuatro los autos para pelear por el primer lugar. Van ya llegando a la horquilla, van a doblar hacia la derecha. Ya lo están haciendo los cuatro punteros. Se viene Pernía. Pernía que quiere el segundo lugar en principio. Vamos a ver si puede o no. Ahí salen las cuatro máquinas punteras. Siempre la punta para Moura. Ahí pasa Moura, ahí está Aventín. Ahí van Pernía y Minervino, los cuatro primeros, cuando Hernández quiere tratar de acercarse a los punteros. Perdió mucho en esta vuelta Aventín, medio segundo sobre Moura, y lo que es peor, descontaron Pernía y Minervino más de un segundo cada uno. Moura y Aventín están circulando en un ritmo que no es de lo más rápido. Ya se le vinieron al humo y lo van a tener en cualquier momento a Pernía y Minervino peleándole la posición. Fíjate Hernández, a ver si se acerca o no a los punteros. Descontó 62 centésimas, está todavía a 4.90 de la punta, le falta un poquitito. Los cuatro pueden ser cinco entonces, que en cualquier momento se sumen boxes a esta lucha. Vamos a boxes. Y si le agregamos un condimento más, garúa aquí en este sector. Bueno, faltaba eso solamente, que cayera algunas gotas de agua en este momento, cuando ahí está la lucha que se sigue produciendo. Pegadito viene el Tano Pernía a la máquina del segundo de la carrera de Caraventín. También pegadito viene Minervino, un poco más adelante el puntero. Ahí están las máquinas que van llegando a la frenada para la chicana de Ascari. Ahí están arribando, vamos a ver. Intenta Pernía por afuera, la cuerda sigue siendo de Oscar Aventín, pero vamos a ver en el frenaje. Ahí bloquea Oscar Aventín, bloquea. Y Pernía que le ganó la posición. Y Minervino que también lo intenta y le gana también. Ahí están, delante de Oscar Aventín. Ahora quedó cuarto, ya salen las máquinas por los puesta. Ahí van los cuatro punteros, una carrera bárbara hasta ahora. Se viene el Tano, señores, se viene Pernía, que tiene un auto muy bien puesto. ¿Hasta dónde va a aguantar Mouras? Caro puede haber sido el precio de Aventín por aguantar la posición. Bloqueó feo, Y me parece que se va quedando Oscar, a ver si lo confirmamos ahora cuando tomemos la imagen de la recta. Ahí están saliendo los tres primeros. Un poquito más atrás, bastante más atrás ha quedado Oscar Aventín. Se le viene Hernández a Aventín. Ya salen estas máquinas y pasa Hernández. Ahí están sobre la recta principal ahora. Se cumplieron 9 vueltas de carrera, 9 circuitos, y ahí está repitiendo el bloqueo de la rueda delantera derecha del auto de Oscar Aventín. Bloquea durante muchos metros y ahí está frenando mucho mejor el auto, y entonces doblando y entrando delante de la máquina de Pernía, y también aprovecha la misma circunstancia para pasar Minervino. Pregunto, ¿será un problema de frenos el de Oscar Aventín?
ahí viene, ahora vamos a ver qué pasa. Ahí está el Tano Pernilla, que quiere volver, quiere repetir lo de Valcarce. Está pegadito a Moura, se le viene encima, lo quiere pasar. Ahí está para salir del curvón Saloto. Me parece que el Tano tiene auto para lograrlo. Ahora se queda un poquito, se va a abrir, ahí está saliendo, lo va a pasar. Primero Pernilla, primero el Tano Pernilla, espectacular. Minervino está ahí nomás, detrás de Roberto Moura, va a querer pasar el segundo lugar. El Tano Pernilla otra vez, en la punta, en la carrera. Ahí está otra vez Moura, que vuelve a atacarlo a Pernilla, se manda por afuera, lo quiere pasar por afuera, van a frenar los dos, no le va a alcanzar porque la cuerda, y qué bien frena ese auto, qué bien dobla Pernilla. Ahí está acosado ahora Roberto Moura por Minervino, se va quedando un poco la máquina de Oscar Aventín y lo va acosando Oscar Aventín Hernández. Ya tenemos estos autos que salen sobre la recta, otra vez que va a intentar sin duda, tiene un auto rápido, va a querer la punta otra vez Moura, por afuera lo va a pasar, lo quiere pasar, lo logra pasar, pero la cuerda y el frenaje es para el padre, para Vicente Pernilla. El Tano en la punta y mantiene hidalgamente en lucha espectacular este primer lugar. Ya vienen para la décima vuelta y va Pernilla, va Moura, va Minervino. Ahí viene más retrasado Aventín, más retrasado el quinto Hernández, el resto quedó lejísimos. Ya cumplen una nueva vuelta, parecen un solo auto. Moura en cualquier momento se va a abrir para superarlo cuando tenemos el sorpaso de Pernilla, que lo suelta en Saloto, Rubén, lo suelta y lo acelera de golpe, ¿no? Casi como si me hubiera escuchado, lo dejó ir 100 metros, encontró el hueco ese en el aire, que hay que encontrarlo, es muy difícil, puso el auto y creo que para adelante, ¿eh? Sí, señor, exactamente. Y ahora, se queda Minervino. Se queda Moura Minervino. Ya es segundo. Oscar Aventín pasa al tercer lugar. Se va quedando Roberto Moura. Va perdiendo rendimiento el auto. A ver qué pasa. Va perdiendo rendimiento, insistimos. Ahora está segundo Minervino. Vuelve al ataque ahora Oscar Aventín. Como que intenta otra vez lograr por lo menos ahora el segundo lugar, porque este que usted ve ya tomó mucha distancia, ya se escapó en la punta y ahí está la lucha entre Hernández y Moura. Hernández que lo quiere pasar a Moura, vamos a ver si puede mantenerse en ritmo Roberto Moura o si sobre esta recta lo pasa Luis Hernández. Ya está en la máquina, vamos a ver si el rendimiento es bueno o no, a lo mejor el problema está en los frenos, vamos a ver si es así. Ya vienen las máquinas para frenar en la zona de la chicana, a ver, se le viene encima Roberto Moura a Oscar Aventín, vamos a ver cuando frenen. Ahí están los dos autos, bloquea muy poquito, me parece que el problema puede estar en los frenos, Rubén, ¿qué te parece? Puede ser, realmente puede ser. Cacho, creo que la imagen es tan buena que nos permite un comentario. Habría que decirle a la gente, en la parte donde está engomada el circuito, la parte más oscura, y del resto hay un, como un gris claro. Esto se va a ver fundamentalmente en la S del Ciervo. Mientras uno viene con todos estos autos alrededor de uno, en el medio del pelotón, hay que estar pensando también en eso, en la presión de aceite, en no irse de esa huella, en la temperatura, en las señas que te va haciendo el acompañante. Adentro del auto está pasando de todo y en el espejo lo tenés lleno de autos. Bueno, interesante, ¿eh? Para ir pensando un poquito en todo y además acordarse que se está corriendo, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos entonces con la carrera. Ahí se quedó un auto. Sí, y se está escapando Pernilla adelante. Mire, le sacó en esta vuelta 94 centésimas más a Minervino, 47 a Oscar Aventín y 3 segundos y medio perdió Moura. Vamos a ver si Moura ahora puede recuperar rendimiento o no. Ahí está el Tano Pernilla con 1.70 sobre Minervino y 2.59 sobre el campeón Aventín. No sé si hubo un pequeño bloqueo en el auto de Hernández o qué pasó. Hubo un poquito de humo que salió de la parte posterior del vehículo. Ya vamos a chequearlo y confirmarlo. Ahí está el Tano Pernilla. Ahí está la imagen del puntero de la carrera que está doblando en el curvón Saloto. Ahí va Patita Minervino logrando un excelente tarea, un segundo puesto magnífico, logrado, buscado desde atrás y ahora conseguido cuando se va escapando de quién es el tercero, Oscar Aventín, que está de cualquier manera allí, y Moura que no pierde el ritmo y no lo puede pasar Hernández, y ahí vienen las máquinas. De cualquier manera entonces Moura tiene circunstancias, lugares donde no puede tener excelente rendimiento, pero sigue dentro del ritmo de los primeros. Yo diría que tanto Aventín como Moura están penando con el tema de los frenos, no frenan todo lo adentro que sí lo hace Pernilla o sí lo hace Patita Minervino, y por eso están retrasándose para la pelea de la punta. Allí están los cinco primeros. De cualquier manera
ha escapado Pernilla, pero no ha escapado demasiado. Está de cualquier forma allí, cerca, con la posibilidad de que alguien pueda alcanzarlo y pueda pelearle el primer lugar. Y ese, el primero, puede ser Minervino. Yo le preguntaría a Daray, con un segundo 70 adelante, ¿podés mirar los espejos y dibujar? Sí, tenés ese tiempo, pero también no te tenés que equivocar en ningún cambio, no tenés que hacer absolutamente nada mal. Si las ruedas traseras llegan a patinar, patita se te viene arriba. Así que tiene que estar todo redondito y perfecto. Ahí viene y viene, se viene nomás Minervino, se viene nomás Minervino, ahí está, mucho más cerca del Tano Pernilla, mucho más cerca. Se le acercaron mucho en estas últimas vueltas, ¿cuánto? Tanto que en esta vuelta Pernilla perdió un segundo largo respecto de Minervino, Aventín Mouras y el petizo Luis Hernández. Parecía que iba a ser el inalcanzable el Tano Pernilla, pero ahí está peleándose por la primera colocación con Patita Minervino, con Oscar Aventín que viene ahí, siempre la expectativa, el Puma con sus garras preparadas, detrás viene también manteniendo, tratando de mantener el ritmo, quien está ubicado en la tercera, cuarta colocación, Roberto Mouras y luego sí Hernández, y ahí están doblando primero y segundo, a ver si Minervino puede hacer algo ahora. Déjeme decir antes de continuar con la lucha, destacar el sexto lugar de Walter Hernández, debut absoluto en la categoría y está sexto, es buenísimo. Excelente, si bien no está allí muy cerca de este grupo, pero de cualquier manera viene detrás de todo este grupo que viene peleando, detrás de estos cinco, viene Walter Hernández, este chico que va a tener que permanecer en esta categoría, quizás por mucho tiempo y con muchas mejores posibilidades. Ahí viene ya el Tano Pernilla para frenar en la chicana de Ascari. Se van a cumplir 13 vueltas. Cuando Landa, se va Landa afuera, ahí quedó entre las cañas. Quedó detenida la máquina de Juan Manuel Landa. No está Cunha que no suma, Ramos que no suma, Landa que no suma, señores. Pernilla, si gana, se queda segundo en el campeonato y a la colita de Landa, a 5 puntos de Landa. Así es, yo creo que todavía no está para nada definida esta carrera. Ahí se viene Minervino, se viene el de Chacabuco, trata de mandarse por afuera el radio de giro ideal para hacer en esta carrera cuando el Tano trata de guardar la cuerda. Ya van a salir otra vez en la recta. Vamos a ver si pueden hacer algo ahora. Vamos a ver si Minervino, que toca levemente el pianito interno, se desacomoda un poco el auto, pero venía acelerando. Ya tenemos la recta para primero, segundo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los cinco primeros cumplen ahora sí 13 giros de carrera con una situación expectante y sin definir. Pero en esta vuelta, en la 13, vuelven a descontar. Minervino fue 25 centésimas más rápido que Pernilla. Aventín 13 más rápido que el puntero. Y Mouras 19 más rápido que el Tano. Mientras que el quinto, Luis Hernández, fue 30 centésimas más rápido que el primero. Y se viene Patita, señores. Se viene Patita y estamos como antes. Hasta Saloto va más rápido Patita. Ahí va, por afuera, pero no. No, señor, ahí está llegando a la zona del curvón Saloto. Intentaba por afuera Minervino, que tiene un buen auto, tiene un buen auto para pelearle este primer lugar al Tano Pernilla. Allí salen doblando en la última parte del curvón Saloto. Van a salir sobre la recta. A ver ahora si en la succión puede hacer algo. Viene Aventín cerca y también Roberto Mouras y Hernández. Están todos muy cerca, todos muy juntos los cinco. Esos cinco que usted ve son los cinco punteros de la carrera. Como para decir entonces e insistir que la carrera no está definida. Ahí van llegando las cinco máquinas. Quiere recuperarse Moura, lo quiere pasar Oscar Aventín. Lo pasó. Lo pasó antes de la frenada de la chicana. Y ahora se abre un poco. Y Aventín que intenta otra vez, pero mantiene Roberto Mouras al tercer lugar. Y de esa manera salen estos cinco autos buscando otra vez la horquilla. El gran negocio del campeonato es para Pernilla, Mouras y Aventín, que descuentan y mucho respecto de los punteros del mismo. Ahí viene Pernilla, viene Minervino, se queda Aventín, me pareció que se quedaba Aventín, o que Hernández por lo menos intentaba superarlo por afuera. Ya está doblando el Tano Pernilla por adentro. Minervino por la mitad de la pista, van a cumplir la vuelta número 14. De ninguna manera tiene Pernilla ahora en un auto como para escaparse. Y Minervino que intenta pasar, ya en cuanto comienza la recta, ahí vienen los dos autos apareados. Ahí van, vamos a ver de quién es el primer lugar cuando lleguen a la S. Minervino que tiene una rueda y ahora que tiene un auto. Y Minervino que va adelante, que le gana la primera posición al Tano Pernilla. Ahí está, ahora es primero Patita Minervino, segundo lugar para Pernilla. Mouras que ataca otra vez, ahí va Mouras, intenta otra vez atacar, lo quiere sacar el segundo puesto al Tano Pernilla, que se va quedando. Ahí va también pasándolo al Tano Pernilla Oscar Aventín,
Hernández que intenta lo mismo, pierde rendimiento Pernía, y entonces el resto lo va superando. Ahí están doblando en el curvón, ahí estamos repitiendo el momento en que cuando comienza la recta aprovecha para mandarse por la izquierda y superarlo Minervino, a quien era puntero hasta ahora, Altano Vicente Pernía. Ahora tiene usted a estas máquinas ya circulando cuando terminamos con esta repetición. Ahí, muy juntos todos, Pernía perdiendo posibilidades, quedándose una goma, efectivamente. La goma delantera y derecha que no pudo más, dijo no va más, y ahí se va quedando y va dejando la ilusión de ser otra vez ganador Altano Vicente Pernía. Y ahí tenemos otra vez la lucha por la punta. Qué lástima la del Tano, que viene masticando toda la bronca y ni quiera saber lo que va a decir de las gomas. Ya ayer venía complicado y raro, Rubén, que se rompe la delantera derecha, que es una goma que no se exige para nada en este circuito número 12. Lo único que puede pasar con esa goma es una bloqueada feroz como la que había hecho Aventinoy, pero bueno, él no lo había hecho, así que es realmente raro. Y bueno, recordar lo que dice el Lore, las carreras de autos son difíciles, ¿eh? Exactamente, y ya lo estamos notando, evidentemente. Ahí tenemos a los autos, ahí ya giran otra vez, toman la recta principal con Minervino delante, con Moura detrás. Vamos a ver la diferencia que separa estos cuatro primeros. Mire, de Minervino a Moura hay 90 centésimas, de Minervino a Aventin 1.66, de Minervino a Luis Hernández 2.07. Quiero seguir clasificando, decirle que el quinto es Walter Hernández, el sexto Pepino Malicia, el séptimo Carlos Luaces, el octavo Eduardo Marcos, el noveno lugar para Esteban Mancuso y el décimo, el auto del Loco Lavari, que se recupera del trompo en la primera vuelta. Minervino aparenta tener el auto más entero de todos los que están en la punta. Veremos qué pasa, faltan 6. Sí, señor, 15 vueltas, faltan 6. Nos parece que recién hubiera comenzado. Ahí está el Tano Pernía. ¿Qué está haciendo? ¿Gimnasia? No, ¿yoga? Se quiere matarse. Y claro, bueno, ahí está. Yo me mataría. Ahí está en el pasto. Ahí está quedándose solamente para ver la carrera, tranquilito, no tiene otra opción. Y ahí viene Hernández, que quiere pasarlo a Oscar Aventin. Vamos a ver si lo puede hacer o no. Tuvo que mandarse por el sector de pasto. Volvemos otra vez a estos cuatro primeros que siguen estando muy cerca uno del otro. Me parece que Mouras en cualquier momento va a intentar también la primera posición. Vamos a ver si la logra. Ahí va, mucho más cerca de Minervino. Se le va acercando bastante. Ahí están los dos Chevrolet, el Ford y el otro Chevrolet que quedó ubicado en la cuarta posición. Ya salen de la chicana de Ascari. Buscará otra vez la horquilla a través de esta recta y veremos qué sucede allí cuando vamos con el clasificador hasta ahora, Eduardo. Primero Minervino, segundo Mouras, tercero Aventin, cuarto Hernández, quinto el otro Hernández, Walter, sexto Malicia, séptimo Luaces, octavo Marcos, noveno Mancuso, décimo Lavari, undécimo Colabelo, décimo segundo Sinelli, décimo tercero Dopico. Entran ahora en las últimas 5 vueltas de carrera. Sí, señor, ahí está, 16 giros. Le van a indicar a este puntero y a los tres hombres que le siguen. Ya toman la recta principal. La carrera sigue siendo interesante. Las diferencias son insignificantes. Pasan cerquita del guardrail. Ahí se va quedando un poquito Hernández cuando viene allí en el fondo Walter Hernández. Ese auto es el de Walter, del primo, del que va ubicado en la cuarta posición, que viene cumpliendo una gran tarea. Aquí otro que viene también muy bien, Malicia, y atrás de Malicia viene Luaces. Y los que son las carreras tan difíciles hasta de entender, ahora en esta vuelta el más rápido fue Aventin, que se le viene a las barbas a Roberto Mouras. Bueno, qué circunstancia, los cambiantes que son los autos a través de cada una de las vueltas que van desarrollando. Ya tenemos 16, se va acercando el final de la prueba. Ahí están, más apretaditos los tres primeros, un poquito más atrás Hernández. Tienen que salir en un lugar difícil y que para transitarlo, seguramente con el andar de las vueltas, cada vez se hace más complicado, ¿no, Rubén? Sin duda, y aparte ahora entramos ya en la etapa de la definición. Y aquí, tal vez si nos sentamos mentalmente arriba del auto de Minervino, no podés equivocar un cambio. A ver, seguí. A ver, ahí viene Mouras, otra vez para la punta. Viene Mouras, a ver, por afuera, que quiere ganar la posición. A ver, ya se la ganó, ya se la ganó y es el nuevo puntero. Otra vez Mouras adelante, otra vez Mouras en el primer lugar. Le ganó la primera posición a Minervino. Y ahí están los cuatro otra vez muy juntitos. Los cuatro, ahí nomás, pegados en una baldosa, están corriendo estos cuatro primeros, los cuatro hombres que vienen buscando aquí en Laurel, en esta carrera de Buenos Aires. Sí, Rubén, ¿qué me decías?
decía que acá no te puedes equivocar en ningún cambio. Y como las cajas tienen dientes rectos, uno mueve la palanca hacia adelante y hacia atrás, poniendo todos los cambios. Pero el movimiento de la palanca es tan mínimo, tan cortito, que a uno le da hasta el miedo de saber si entró o no entró el cambio cuando estás peleando como en ese momento, así, con un centímetro de diferencia. Ahí está la repetición del momento en que lo pasaba Roberto Mouras a Patita Minervino, cuando ya se cumplió otra vuelta a la 17 frente a nosotros. Ahí está con mucha holgura, lo pasa por afuera, le gana la posición y entra en la zona de la chicana. Y nosotros volvemos a la carrera, a esta carrera caliente. Tercero Hernández. Que tiene 17 vueltas, sí señor. Y está tercero Hernández en una línea con Aventín. ¿Qué de preguntas tendría para hacerle a Mouras, a Minervino, a Aventín? Fundamentalmente a Mouras, ¿por qué tanta la punta adelante al principio de la carrera? Después el retraso y ahora de vuelta a la punta. Ahí va Hernández tercero. Quería otra vez recuperar el tercer lugar, Oscar Aventín no pudo. Tuvo que ceder cuando estaban entrando al curbón a Hernández ese tercer lugar. Y ahí ahora, como consecuencia de esta lucha, se escaparon un poco primero y segundo. Ahí va Mouras, ahí va Patita Minervino, ahí sale Hernández. Muy de costado sale la máquina de Oscar Aventín, que ahora perdió algo de terreno respecto de los tres primeros. Ahí están las cuatro máquinas que vienen buscando la chicana de Ascari. Se van a cumplir 18 vueltas y en consecuencia estamos a un paso del final, pero aún sin definición. ¿Qué va a haber definición si solamente hay medio segundo entre Mouras y Minervino? Mouras bloqueó en la horquilla en el anterior frenaje. Vamos a ver ahora. Minervino sale muy cerquita, Hernández también. Y Aventín parece haber perdido ya el ritmo de la punta, o por lo menos conformarse con los puntos que lo van a acercar al campeonato. Mouras, Minervino, Hernández, los tres primeros que van a subir al podio si terminan. Exactamente, la lucha fue muy intensa. Las últimas vueltas, el desgaste de los neumáticos, el desgaste de los motores, todo que llega al límite en estas últimas vueltas. Se va a cumplir la 18, 3 últimas para el final. Ahí está Roberto Mouras, Minervino, Hernández y ahí está Oscar Aventín cuando hace un trompo con la velo y queda allí en el pasto tratando de salir. Ya tenemos a las máquinas punteras, ya transitan esta recta principal, van a doblar en la primera S, muy cerca Minervino de Roberto Mouras y va con intención de repetir lo que hiciera anteriormente. No se olvide cuando Minervino ganó acá en el Autódromo de Buenos Aires, que se la ganó a Mouras y en las últimas vueltas. Exactamente, va a intentar hacer lo mismo ahora, en este momento o dentro de un rato cuando falten dos vueltas. Ahora van faltando tres, dos y fracción ya. Ahí van en el curvón Saloto, como se le viene encima Minervino pegadito a Roberto Mouras. Van a salir en el opuesto, van a tomar el curvón, van a completar esa curva difícil. Ahí están saliendo, bien afirmado Minervino, también bien Roberto Mouras. Hernández que intenta acercarse, se va quedando un poco con respecto a estos autos de adelante. Oscar Aventín. Ya vienen estas dos máquinas punteras, prácticamente van quedando estos dos en la lucha por la punta. Vamos a ver si hay fricción o no en los últimos momentos. 18 kilos ya se cumplieron, se van a cumplir 19, van a ingresar en las últimas dos vueltas de carrera. Dos últimas vueltas para vivirlas a pleno. Con medio segundo entre Mouras y Minervino, uno y medio a Hernández y dos y medio a Aventín. La pelea y la definición, señores, entre Mouras y Minervino, entre el de Carlos Casares, que no gana en el autódromo desde el año 84 y con un Dodge en ese momento, y entre Patita Minervino, que su único triunfo casualmente fue acá en el autódromo. Cómo bloquea Mouras la delantera derecha, ya es la segunda vez que lo vemos bloquear. Vamos a ver por qué se vienen los últimos dos giros. Me parece que Mouras, no sé si controlado, pero lo tiene bastante sólido al auto a pesar de la bloqueada. Cuando salió mejor armado ahí sobre la recta Minervino, ahí están, estamos tomando la vuelta para Roberto Mouras. Minervino que se viene, se tira sobre la izquierda, ahora sobre la derecha, trata de buscar un agujero. Ahí van a doblar sobre la S, hay una distancia prudencial todavía como para que Roberto Mouras doble con cierta comodidad. Hernández que se viene encima de los dos primeros, salen ahora sobre la recta y siempre un poco más a la expectativa desde atrás. Oscar Aventín, que va a ser un último intento para acercarse a estos autos. Señores, repetimos, estamos en las dos vueltas finales, estamos tomando el tiempo de Roberto Mouras, este Mouras que no tiene la tranquilidad como para decir que me llevo la carrera, porque Minervino lo va acosando. No le sobra nada a Mouras,
pero tampoco le sobra nada a Minervino. Ya van a estar saliendo de Saloto, hasta ahí llevamos casi 50 segundos para la vuelta. Ahí está Moura pegadito a la cuerda y ojo que se viene Hernández, se viene el petizo también, hay tricota de Chevrolet, se viene el petizo. Vamos a ver si sale de la succión Minervino, porque también en la succión puede entrar Hernández. Van a buscar el frenaje de Ascari, Moura que aguanta, Minervino que todavía no saca el auto. Van a frenar así y van a entrar por penúltima vez en este sector del circuito. Sí, señor, y no lo deje de lado Hernández, que largó muy bien desde allí, desde la zona, de la zona del curbón Saloto. Se tiró muy bien con el auto bien armado. Ahí está pegadito a patita Minervino. Los tres Chevrolet en la búsqueda de la bandera cuadros. Vamos a ver quién la logra. Pareciera que Moura tiene la posibilidad de mantener la punta. Ahora se escapó un poquito de Minervino. Hernández que está atrás y que quiere volver a los primeros lugares, a las primeras posiciones, como en alguna vez, en algún momento triunfó aquí en Buenos Aires. Allí está bloqueando otra vez más la rueda delantera derecha Roberto Moura. Ahí salen los tres. Sale un poco más atrás y con alguna dificultad Oscar Aventín. Daray, te pregunto, ¿Minervino piensa en Moura o en controlar a Hernández? Hernández le está solucionando la carrera a Moura. Indudablemente esta diferencia que le hizo ahora es porque Minervino estaba mirando por los espejos. Creo que la única alternativa que le queda a Minervino es salir muy rápido del curbón, llegar a Ascari. No, pero está entretenido con otra cosa. Te iba a decir, llegar a Ascari y tratar de doblarle por afuera, nada menos que a Moura. No es fácil. Y les queda muy poquito porque ya entraron en la última vuelta, en el último circuito. Ahí van las máquinas, 20 giros cumplieron. Vamos a ver, la diferencia ahora es de 496 milésimos entre Moura y Minervino, pero ahora es menos, ahora está encima. Allí están doblando, van a girar en el curbón Saloto, van a completar este sector. Se viene Minervino, se viene Hernández, se suman los tres a la lucha por la punta. Sabe Minervino que le quedan muy pocos metros de posibilidad. Ahí vienen las máquinas que vienen detrás de los punteros. Volvemos a la punta, por favor, volvemos a las primeras posiciones. Cuando en momentos más tenemos la definición de esta carrera, volvemos a la punta, a esta punta de la carrera muy luchada. Tenemos los últimos metros de competencia para el puntero, para el segundo y el tercero. Ahí los tenemos, doblando en la zona de la chicana de Ascari. Ahí van, el puntero, que me parece que no va a abandonar la punta. Me parece que quiere lograr y lo va a conseguir el triunfo Roberto Moura. Y el que pelea al segundo lugar es Hernández con Minervino. Van llegando a la última curva, el final de la carrera se acerca. Va a doblar en la horquilla Roberto Moura. Va a ganar esta carrera del autódromo, la octava del año. Ahí están saliendo detrás de autos retrasados la bandera cuadro que se prepara. ¡Ganó! ¡Ganó Roberto Moura! Aquí en el autódromo, segundo Minervino y tercero Hernández. Cuarto Oscar Aventín. Final de una carrera espectacular del TC aquí en la capital. Merecido triunfo de Moura. ¿Cuánto hace que se le tenía que dar a Roberto? Bueno, señores, en Buenos Aires fue para Moura y Moura se pone en carrera por el campeonato. Ganó Moura. 40:03.98 el tiempo, 178 kilómetros el promedio. Minervino segundo a 43 centésimas, Hernández tercero a 1:16, Aventín cuarto a 2:68, quinto y saques el sombrero, Walter Hernández a 3:79, lo hace sexto, séptimo Malicia, octavo Lavari, noveno Mancuso, décimo Marcos. Gran carrera del TC, se pone al rojo vivo el campeonato. Sí, señor, luego completamos con el resto. Ahora en instantes usted vive todo el podio por Carburando por Canal 13. De América, un personaje made in Argentina para el mundo. Es un producto de exportación. ¡Mire! Helmut, el famoso argentinólogo. Misterios, muchos misterios, como el de un personaje llamado Tato Bores. No hay más. Una vez más nos preguntamos: ¿del carajo hizo? ¿Quién demonios fue? ¡Ahora, papá! Ahora tengo una cita impostergable. Una cita impostergable con usted. No lo olvide.
Estoy perdiendo un poco la memoria. Tato de América. Este domingo a las 21 por Canal 13. Cuando usted cargue Ultra SP, la nafta de YPF, con más de 95 octanos, sin plomo, su auto y el medio ambiente se lo agradecerán. YPF Econafta Ultra SP, la primera nafta ecológica. Roberto Carlos en Canal 13. Un inolvidable recital con corazón, con ternura, con toda la intimidad del romántico número uno del Brasil. Desde uno de los lugares más exclusivos de San Isidro, el Jockey Club. Este domingo a las 22, el recital de Roberto Carlos en Canal 13. Y se apasiona por un... Muy bien, realmente me encanta relatar carreras como esta. Una carrera, si bien el TC es parejo, hemos visto una carrera bárbara, una carrera con muchos autos luchando por el primer lugar. No se supo en ningún momento quién podía ganar. Y ahí están los ganadores, los hombres que obtuvieron los tres primeros lugares con sus acompañantes, viajando con absoluta seguridad en este vehículo que los traslada hacia el podio. Ya vienen hacia allí, donde una multitud ya está aguardando el arribo de este vehículo al grito de Chevrolet, porque claro, hoy sí es todo Chevrolet, ¿no? Ah, no, pero aquel que no sea hincha de Chevrolet... Y bueno, Machito, bajá la cabeza, anda a tu casa, comete los ravioles y anda a dormir la siesta. Hicieron una tricota tremenda. Moura, Minervino y Hernández. Después, solitariamente y defendiendo al óvalo, a Ford, el Puma Ventín, que terminó cuarto. Bueno, y yo creo que aquí lo que tenemos que destacar también, por otra parte, es la paridad que ha logrado el TC, las distintas marcas en distintos lugares. Hay circuitos más proclives para unos que para otros. La gente de Chevrolet que decía que no tenía un auto para ganar, que quizás tenían el problema de que tiraban muchas vueltas y que con esas muchas vueltas se rompían los motores, que no le den más porque si no, no sé dónde van a llegar, ¿no? Aparte, la gran alegría de la gente de Chevrolet, de la hinchada estoy hablando, no tanto de los pilotos, que claro, cómo no van a estar contentos, fundamentalmente Moura, que tenía que quebrar esta mala racha. Yo hablo de la gente, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, pero no creo, desde el año 90 no están ganando acá en el autódromo los Chivos, porque todas las últimas ediciones habían sido ganadas, cuatro de ellas por lo menos por los hermanos Aventín, dos de Tony, dos de Oscar, anteriormente una de Castellano, y habría que remontarse a los triunfos de Morres y Minervino y Hernández por el año 90, cuando Chevrolet por aquí en el autódromo ganó una carrera de TC. Y hoy, ¿qué me decís? Moura, Minervino y Hernández. Bueno, y mientras tanto usted ve el vehículo que ya va llegando a la zona del podio, me gustaría que me digas cómo se vive esta locura del público allí en el podio, Luis. Y bueno, ustedes lo deben escuchar de fondo. Es realmente espectacular la algarabía de toda la gente de Chevrolet. Están aguardando al Toro Moura. Las canciones van todas dedicadas a él. De pronto, el mayor exponente en este domingo frío aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Vemos que se están acercando los triunfadores y me queda en la retina el hecho de una carrera realmente excepcional. No sé, no hay más calificativos para determinar cómo fue esta carrera del turismo de carretera en el Autódromo de Buenos Aires. ¿Usted recuerda algo similar? Bueno, yo te digo que siempre hemos visto buenas carreras en general en el TC, pero claro, con tanta intensidad, con tantas modificaciones, con tantos cambios, Roberto Moura parecía en un momento que se quedaba, parecía que no tenía opción, que no iba a tener posibilidad, y luego gana la carrera. Creo que cosas inesperadas es lo que tenemos que aguardar del TC. Mientras van los muchachos subiendo al podio, vamos con un corte y luego sí, estamos para completar esta transmisión y vivir la emoción de los pilotos recibiendo los premios. Su viaje a Mar del Plata será mucho más corto con El Cóndor.
porque usted viajará tan cómoda y placenteramente que el tiempo pasará volando. Siglo XXI de El Cóndor. Una luz azul en el camino. Ustedes lo pidieron y nosotros lo hicimos. El primer programa de ciencia, tecnología y cultura moderna realizado en la Argentina. El domingo a las 19, El Mono que Piensa. Roberto Carlos en Canal 13. Un inolvidable recital con corazón, con ternura, con toda la intimidad del romántico número uno del Brasil. Desde uno de los lugares más exclusivos de San Isidro, el Jockey Club. Este domingo a las 22, el recital de Roberto Carlos en Canal 13. Y se apasiona por un río. Imponente, imponente el público, el griterío, la hinchada. Y ahí en el podio, viví todo, Luis, dale. Roberto Moura, ¿por qué, Toro? ¿Por qué del primer puesto al cuarto parecía que no querías más? De nuevo a la pelea, ¿por qué? Bueno, mirá, realmente yo trataba de cuidar el auto y bueno, Patita se mandó por afuera y bueno, pensé que se había perdido todo para nosotros. Me desconcentré, después, bueno, di dos vueltas tranquilo y me repuse e intenté la casa y bueno, lo logré. ¿No tuviste el problema tan mentado de los neumáticos y de la pérdida de adherencia sobre el final? Sí, sí, pero fundamentalmente para todos igual, ¿viste? Y bueno, así que por supuesto que contento, contento, muy contento. ¿Cuánto hace que no ganabas en este autódromo, Toro, no? Y como 8 años. 8 años exactamente, ¿te acordabas cómo era, no? Mirá, realmente, gracias ahora tengo un auto que es una barbaridad, Di Meglio, la gente del Fabro, Jorge, con todos los muchachos del taller, realmente han hecho un auto que es una maravilla, una barbaridad. No se nos daba, fíjate que las 3 carreras anteriores rompimos la punta y bueno, esta aguantó y se dio. Esta es tu gente, Roberto, disfruta. Gracias, gracias a todos. Me voy a acercar, permiso, Roberto, ven ahí, Patita. ¿Qué haces esa cara? ¿Qué? ¿Cara de qué? Que le perdoné la vida al Toro, realmente, cuando yo lo como. Sí, te lo digo bien. Le perdoné la vida, cuando lo paso en la S el Ciervo, en la otra vuelta, bueno, lo miro a mi acompañante y me hace seña, le interpreto que no habían dado 10 segundos de recargo a las dos vueltas. Y bueno, cuando llegué atrás me quedé quieto para no volverlo a pasar, pero lo podría haber matado. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, si no te lo vamos a demostrar en la próxima. Realmente, estas son cosas de la carrera, pero igual estoy contento. Muy bien, Luis Minervino, felicitaciones. Bueno, vamos a ver, acá está Luisito Hernández. Y al final se tenía que cortar, Luis. Bueno, después de 1 año y medio, volver a ver el podio en Buenos Aires con toda esta gente, qué alegría, qué bárbaro. Además, un auto extraordinario, que yo te dije que el auto tenía un ritmo hermoso. La pena, la tapa de válvula se rompe en la tercera vuelta y no veía nada, o sea, tanteo en el camino, Saloto salía por donde podía. Es decir, que tenía un auto barro y hasta inclusive podía haber ganado. No obstante eso, sin desmerecer lo de los demás, yo creo que el tercer puesto es algo que nos viene bárbaro. El tercero en Emilio en Balcarce, el tercero mío acá, para Pablo y para todo el equipo, es una satisfacción hermosa. Indudablemente otra satisfacción debe ser para vos el hecho de demostrarte a vos mismo que seguís en el mismo ritmo de punta, ¿no? Yo no he perdido nunca el ritmo ni la fe, a pesar de 1 año y medio sin llegar. Mientras el auto me responda, yo voy a ir para adelante siempre. Quiero mandar un saludo a mi señora, a mis hijos, un saludo grande a la gente de Otamendi y por supuesto a toda la gente que apoya el auto, como Molicote Carmona, a Bilancieri, a Procin, a Don Diego Ibaña, a la gente del Trébol, a todos ellos el agradecimiento muy grande porque han confiado en nosotros. A Pablo, a Cacho y a todos los chicos de Otamendi, gran saludo. Gracias a todos. Y espero poder dar otra cifra de satisfacción más adelante. No, no doy más, que me perdonen. Está muy emocionado Luisito Hernández, ¿no?
lo comprendemos. ¿Tenemos un minutito más para dedicarle a Roberto Moura? Sí, sí, mientras me gustaría también mostrar la locura. Es una locura, claro, la de la gente, ¿eh? Claro. Es una locura, ¿eh? La culpa la tenés vos, en parte, Roberto Moura, ¿eh? Sí, mira, es una alegría grandísima y, bueno, una alegría de poder alegrar a toda esta gente de Chevrolet y a todo el público en general. Yo creo que hoy se fue conforme porque, bueno, se dio una linda carrera. Yo creo que muy peleada y, bueno, eso es lo que más gusta. Ahora, ¿te pones a pensar en el campeonato? Sí, sí, por supuesto que sí. A pesar de que como regalo se nos dio, va, pero nos vamos con Jorge y con Hugo Mazzacane un mes de vacaciones porque más que nada él se lo merece, para que se desenchufe y para que invente alguna otra cosa. Y cuando vienen de vacaciones pretenden seguir ganando. Pretendemos porque el auto realmente va muy bien y aparte porque en ese mes se queda acá Huevo, se queda Guillermo, se queda Di Meglio, se queda toda la gente del taller trabajando para seguir avanzando. Felicitaciones nuevamente a toda la gente del taller de Jorge Pedersoli, a Roberto Mouras. A mi izquierda lo tengo a Luisito Hernández, que está enloquecido con su chivo, chivo, chivo. Yo me despido, González Rouco. Les queda la imagen de este podio aquí en Buenos Aires. Lástima que Calino Sánchez, confeso, hincha de chivo, el amigo Calino. Sí, bueno, y está cumpliendo una labor profesional, ¿no? No, porque había un policía acá. Esta es una cosa linda. El policía estaba custodiando el podio. El hombre sí, se dijo, y alentaba a la tribuna, que dice Chevrolet, Chevrolet. Bueno, y con esa imagen que puede ser la mejor, la del entusiasmo de la gente, nos estamos despidiendo. Por supuesto, estaremos nuevamente por Canal 13, pero ahora la próxima carrera del 9 de agosto es La Plata. Una carrera de ruta, no es para televisión, pero estaremos otra vez el 30 de agosto con una nueva carrera por Canal 13 y carburando. Y ojalá que podamos tener un espectáculo como el que vivimos en el día de hoy, porque usted se lo merece. Muchas gracias.